Ahora sí. We'll be right back.
Go around anymore. It's time to break away. Forget your
AGC informa que sua partida AGC está liberada, que sua partida siga as regras está liberada, e tenha um bom siga jogo. As regras e tenha um bom jogo. Buenas, cabros. Estamos aquí el día de hoy con mi compadre Andrés. Hola, hola, chicos. Soy Chope, chiquillos. Tenemos hoy día la final de nuestra Copa Invierno Amateur. Recordemos que el día de hoy juegan Leech y Sport, los finalistas de la Festi Game del SP Digital pasada, y Virtual Gods, un equipo que yo la verdad no conocía, pero que han dado mucho que hablar, han jugado buenos partidos y eso. Así que nada, recordemos que el ganador de esto se corona campeón de nuestra Copa Invierno, además de llevarse las 50 lucas, el pase para el próximo campeonato pro que tenemos nosotros como LSG planeado para ya pronto, para fines de septiembre ya empezaría todo de nuevo, por la plataforma de Gamers Club y bien por todo en verdad. Así que nada, démosle, chiquillos. Vamos a esperar a que los jugadores ingresen al servidor. Yo ya me encuentro en la GoTV aquí esperando. Vemos ahí a Bastianciño. Los chicos creo que se cambiaron el nombre, los cabros de Team Virtual Gods, porque vimos el comentario a través de su fanpage. Y creo que se llaman ahora Neuen, como dice ahí, o algo así. Un nombre bastante extraño. Vamos por mientras a dar los mapas que se van a jugar, cabros. Saludos a todos, los echaba de menos, no streameaba, ¿cierto? La verdad es que no se me da tanto, pero si les parece agradable hay que ponerle el pecho. Mi compadre aquí estaba trabajando, por eso no estaba comentando tanto. Soy lento, me cuesta. Está hablando ahí la loca del AgoTV. Así que eso, vamos a recordar que los mapas a elección de este gran partido son The Train, Inferno y DKC en ese orden. El primer mapa lo eligió Team Virtual Gods, que es The Train. El segundo mapa lo eligió Leech y Sport, que es Inferno. Y el tercero que lo elige en la partida, por decirlo así, es DKC. Así que le vamos a dar con Train primero. Vamos a esperar que los jugadores ingresen al servidor. Y por mientras les vamos a contar un par de noticias que tenemos acerca de lo que es CSGO. Nada, pues chiquillos, me pueden avisar si se escucha bien el micrófono, si se escucha bien todo, por favor. Si no, quizás llevo hablando media hora sin que nadie me oiga. Estoy escuchando, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, sí, ya. Bueno, cabrón, entonces les quería contar que ya empezamos con un proyecto bastante distinto al que teníamos pensado que íbamos a estar en estas circunstancias. La verdad es que es bastante prometedor y a nosotros nos enorgullece bastante el tema de participar con Gamers Club y con Brecan directamente, sobre todo con Chaqueño. Quería darle un especial saludo si es que está viendo, y si no, bueno, alguna vez va a ver la repetición y lo va a ver. Va a consistir básicamente en que vamos a empezar a organizar campeonatos. Nosotros vamos a tener ahora servidores con salida internacional y con todo el tema de internet dedicado, que decidimos que la mejor forma de manejar todo el tema de los servidores es principalmente tenerlos nosotros mismos. Así que nada, pues decidimos poder invertir una cantidad en servidores y todo, en internet. Y es así como vamos a tener nuestros propios servidores dedicados para Gamers Club con salida internacional. Entonces, ¿qué implica esto? Va a implicar que desde ahora en adelante nuestros campeonatos van a tener relación con el exterior, con Argentina, con Perú, con Uruguay, lo cual va a generar un impacto bastante grande en el CSGO nacional, porque hemos tenido bastante problemas siempre con el ping para jugar afuera. Cosa que ya no va a ser más problema y que de hecho va a ser toda una ventaja.
Bueno, el noviembre ya van a empezar los matchmaking, que también vamos a disponer nosotros mismos en Gamers Club y todo un sistema de estadísticas, de posiciones, de campeonatos. Vamos además a tener campeonatos en conjunto con Argentina. Vamos a sacar al mejor de Chile, al mejor de Argentina, al mejor de Brasil, uno por uno ahí, teniendo hartos cupos internacionales en eventos en Argentina, en eventos acá en Chile. La verdad es que se vienen bastante buenas las cosas para CSGO. Y para todo lo que es el SIGEM, ¿verdad? Porque esto nos beneficia no solamente a nosotros como organización de CSGO, sino que a todo lo que es. A todo lo que es esto nomás, pues como se dije. Así que nada, pues pura alegría, pura felicidad. Y se han hecho las cosas bastante bien, bastante limpias y ha funcionado todo bastante real. Recordemos, cabros, que el premio de este campeonato son 50 lucas y además el pase del equipo, en verdad, de Liche o de Team Virtual Gods al campeonato premium de forma gratuita. Recordar que la final del campeonato pro es este sábado 9 de septiembre en el Cibernación. Recordémosles también que va a comenzar a las 12 del día para quienes puedan y quieran ir a apoyar. A esa final llegaron Evil Vice, llegó Zeta Strike, llegó Ion Gaming y llegó Hafnet. No sé si dije Ion dos veces. Pero nada, lo esperamos ese día allá en el Ciber. Comienza a las 12 del día, va a terminar a las 9 de la noche más o menos. Y la verdad es que se viene bastante, bastante bueno esa final. Recordemos que el premio de esa final también, para dar ahora el tiro a la publicidad, correspondía a 400 lucas para el primer lugar. La verdad es que tuvimos que echar a los equipos argentinos, por lo cual se bajó a 300 mil pesos para el primer lugar, que aún así es harto, y 100 mil pesos para el segundo lugar. Además de medallas y toda la parafernalia, el cheque grande y todo lo que se viene, que vamos a hacer bastante bonito ese día. Y para que los chicos que ya en verdad están para cosas bastante grandes, Ion, Evil Vice, Hafnet, ya para un bastante profesional los cabros, ya hay que empezar a hacer campeonatos al nivel de ellos. Y para los chicos que se encuentran en el amateur y que están recién empezando a jugar el videojuego, o que en verdad los equipos recién están tirando para un ámbito más competitivo, nada, pues darle también el sentido más profesional a todo esto, chiquillos. Así que por mientras vamos a dejar aquí la musiquita, mientras los cabros están entrando a la partida. Sí, les saco el graph al tiro, así que ahí los voy a dejar un poco con música. Vale, cabros. Ya, cabrón, volvimos más rápido de lo que esperábamos. ¿A qué se refieren los chicos de la Twitch con si esto sigue en pie? Claro que sigue en pie. Y amigos, sí, me mandaron las demos todas. Así que ahí te las mando después por interno. Los cabros se aseguraron ahí y dijeron: ahí está la demo al tiro, para cuando la pidan. Así que no hay drama. Y Kiyoshima, ¿qué te referís sinceramente con que esto sigue en pie? ¿Con la liga? ¿Con el evento? ¿Con la liga? ¿Con qué? Porque la verdad es que sigue bastante, bastante, sigue bastante en pie, como se dice. Así que eso, espérate. Ya, vamos a. Sí, empiecen nomás. Van a empezar ya, cabros. De ahí voy a responder esas preguntas que me están haciendo por interno. Así que démosle nomás. Ya el partido tiene que comenzar. Y así va a ser, así va a ser. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos a esperar que tiren los restos los cabros. Y nada, vamos a partir con los line up y todo bien, 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 bien profesional.
¿Cómo se hace esa agüita? Nada, solo escribí el nombre, es Leaks. Están haciendo aquí los cabros porque el partido, la final va a salir en hltv.org. A todos sus clanes bastante profesionales se les va a dar toda la disposición y toda la cabida que se le pueda, todo el alcance que se pueda. Así que eso. Aló. Aló. Sí. No. Ya. Ya, chao. Disculpen, cabros, está una llamada importante. Así que nada, vamos a darle mientras con los line-up de los chicos de Leech eSport. Podemos ver que, bueno, hay cuatro hasta ahora, pero podemos ver que se encuentra Halius, Alejandriño, Negrone y Axiño. Mientras que por el lado de Virtual Gods está Smoka, Bastian Ciño, Advance, Iván Ciño y Rikuzi. Un partido de mucho Ciño y Iño y bastantes nombres con Iño Iño. Sí. Desde Leech tiene dos ranks, es por Leech. Sí, no, amigo Pipín, no serán si va a ser en el Ciber. Mira, aprovechando que están acá, les voy a contar de inmediato cómo fue el tema con el tema del evento. El tema del evento, los locos, según ellos, se habían conseguido las pantallas, se habían conseguido todo en verdad, las sillas o algo así. Después las sillas no estaban, después las pantallas sí estaban. Y ya pasó harto tiempo y llega y nos mandan las specs de los computadores que se iban a utilizar. Entonces nosotros, la verdad es que nos dio bastante risa, porque eran como un Athlon de por dos que te da 60 FPS con 4 de RAM y con una tarjeta que en verdad no tiene ningún sentido. Así que decidimos cambiarlo para el Ciber nomás, para darles por lo menos la mayor fluidez de los FPS y de los problemas de conexión y todo lo que pueda llevar el evento, que estaba mal programado de todas formas. Así que no, no van a haber 144 Hz, van a haber 75 Hz, pero de todas formas, nada, va a estar todo el ambiente hecho para que se les dé lo más cómodo posible. ¿Podéis poner la Twitch, por favor? Además, nada, recordar que el sábado empieza a las 12, ¿qué han dicho las cabras? 2:40, nada, no se ha pausado, está todo bien, démosle cabros, empieza el Knife. Ahora sí vamos con el Line A por parte de los chicos de Leech Esport. Está Davirs, Halius, Axiño, Negrone y Alejandriño. Por el parte de los chicos de Neuen, Mapu, se encuentra Iván Ciño, Smoka, Advance, Bastian Ciño y Rikuzi. Representando a la casa deportiva Neuen Mapu, los cabros de Team Virtual Gods. Uno contra uno queda Davirs con Iván Ciño, tocado Davirs, a ver quién saca el Knife y quién elige el lado de este mapa bastante ligado y cargado un poco para CT desde que yo lo conozco, la verdad. El Twitch, por favor, cuarta vez que lo pido acá. La idea es que lo dejes ahí, que veamos lo que hablan. Ya, no hablan nada. Así que ya, cabros, empezó el partido. No sé si hay alguna pregunta, algo que tengan que decir, chiquillos, para responder, podemos hacerlo de inmediato. Démosle nomás, 43 personas, gracias a los que están aquí presentes, siempre han estado, en verdad. Son siempre los mismos y se agradece, verdad, de todo corazón que sigan acá. Parte de CT, los chicos de Neuen Mapu. Así que démosle, Leech eSport, Neuen Mapu, tenemos final, primer mapa de Terrain. Y nada más, vamos a comenzar. HF dice Negrones, GL, Bastian Ciño y comienza desde Counter Terrorist, los chicos de Neuen Mapu. Vamos a ver ya con el director automático listo, ya que siempre era mi problema y lo que siempre decían todos, ya se solucionó. Si hay que subirle el volumen al CSGO, si hay que subirle el volumen a las voz o lo que quieran ustedes, cabros, díganme nomás. Vemos ahí que está David saliendo de Z-Terro, buscando a Rikuzi desde el 5, bueno, desde el 2 como se dice acá en este juego. Antiguamente se le decía 5 y está con su PO50 intentando sacar el primer kill para poder proseguir a avanzar afuera. Están en BTR los chicos disparando hacia el 5, se encuentran Neuen Mapu con Dion Bombsite, ya todos los chicos de Neuen Mapu plantados en el Bombsite. Los chicos se disponen a plantar ahí con el humo y colándose todos nomás, bien por Halius ahí sacando el kill, ahí van Ciño, está Bastian Ciño, todos los Ciños de los chicos ahí, BTR escondido en roja y en 5, bien fondeado ahí, bien por Bastian Ciño, llegándose el primer kill, los pilla por la espalda y bien Advance ahí sacando doble kill y la defusa nomás con su compañero vivo, con Negrone vivo, punto para los chicos de Neuen Mapu, el primero, así de corta se la llevaron nomás, bien por Leech que logró plantar a... bien posicionándose, saliendo afuera, tirando bien los humos, pero aún así no les sirvió para sacar la ronda. Punto número uno a favor de Neuen Mapu. Sí.
Si tuviera sonido el CS sería, dicen. Si tiene sonido, si tiene sonido, quizás no está sonando porque tengo yo a haberla vendido. Efectivamente, si tiene sonido y yo la tenía el audio bloqueado. Perdonen, cabros, por eso les preguntaba si se escuchaba, pero me respondieron, ¿vieron? Perdón, es culpa mía, chiquillos, que como el asistente está haciendo otra cosa, media huevoné. Sí, y le tiraron ahí buena flash a Bastelcillo sacándole el kill y robándole la primera arma. Están en fondo disponiéndose a pasar los chicos, pero bien ahí doble kill para Advance nuevamente. Se encuentran en roja los chicos de Lichi Sport y comienzan a avanzar, pero ahí está bien posicionado el señor Riku. Sí, sacando doble kill para los chicos de Newen Mapu. Ya se van a llevar la segunda ronda rápidamente. Se encuentra Alejandriño en 16 de vida en fondo. Ahí está sin muchas posibilidades, sin nada mucho que hacer. Se va a mover y nada más se lleva el kill. Es Moca. Bien jugado por Newen Mapu Team Virtual Gods 2-0. Me parece, bueno, chicos, vamos a darle saludos a nuestros auspiciadores por parte de League of Legends. Tiene su propio auspiciador, Exagenesis, una bebida energética, quien es el que apoya con los casters, con la plata para el premio y con bastantes cosas, incluyéndonos a nosotros. También tenemos nuestros auspiciadores, nuestros colaboradores, que son Gamers Club y Brecan. Saludos a Chaqueño ahí, si es que está viendo, y a todos los chicos de Argentina que estén viendo esto. Se vienen bastante cosas buenas y bastantes campeonatos en paralelo. Vemos que Leech eSport tiende a forzar y pasan todos por primera. Se encuentran con su MP45, mientras que los chicos de Leech eSport ya tienen AK-45, digo AK-47, AK-45, ando clarito. Se encuentra en primera avanzando ahí en el humo Halius, y bien por Axiño sacando el kill, doble kill, bien ahí Negrone. Está Bastianciño con sus famas bien certero ahí. Se le cruza nada más por el primer ahí. Doble kill. No, se lleva el primer kill muy mal posicionado. Los chicos de Leech. Ahí mira, mira cómo está Negrone dos veces dando la espalda a sus compañeros. Están los dos en primera. Y le saca el primer kill. Y bien por Advance ahí sacando rápidamente el punto 3-0 a favor de los chicos de Newen Mapu. Tenemos partido, tenemos final 3-0. No, no podemos decir que ya vale porque sí sacaron todos armas, todos forzaron. A pesar de eso, yo creo que van a volver a sacar arma o se van a jugar un ahorro fondo, ¿no? Vemos que ya empiezan a sacar CZ, pistolita, por lo cual los chicos van a ahorrar esta ronda. Se me cayó el teléfono, se me cayó el teléfono. Sí. Buenas, dice ahí Brian Alexis. Saludos, amigos. Estamos ahí, Axiño. Qué cuchillo que tiene el hombre. Y todos los skins que tienen, la verdad, bastante coloridos, bastante buenos. Hay plata invertida ahí en los equipos. 3-0, eco para Leech y Sport. Están todos ahí bien posicionados afuera, arriba de, ¿cómo se dice? Arriba de roja. Empiezan a avanzar por primera. Uy, la que le pone a Xiño una bala nomás. Dijo permiso y pasó hacia el bombsite de arriba. Le ponen el casco y bien por Smoka, que se defiende. Doble kill para Xiño con su deal. Vamos a ver a Alejandriño ahí que bota la bomba y saca el headshot con la Deagle como corresponde. Bien por los chicos de Leech Sport, que ahí están con sus Deagles sacando muchos kills. 2-2 queda la partida. Bien por Riku, sí, sacándole ahí en el tren del 5 desde dentro. El kill a Negrone fácilmente. Muy mal mostrado Negrone, la verdad. Primeras dos rondas muy malas por el chico de Lichi Sport. Bien jugado Axiño ahí abriendo mapa. Vamos a ver cómo defienden la ronda. Ya saben que está dentro Alejandriño solo contra el mundo. 1-2. Se dispone a plantar en el bombsite. Nada, tiene que recoger la bomba que está tirada ahí al medio. No sabe dónde está, la verdad. No la está buscando. Vamos a ver qué tiende a hacer el chico para terminar la ronda. Pesca la bomba nada más y se va hacia afuera por roja. Empieza a bajar. Está muy ahí bien Advance ADBN. No sé cómo se le diga, cómo quieran decirlo. Tomando desde el 2, bien posicionado. Vamos a ver aquí que se le empieza a ir para adentro. Mirando ahí un poco desconcertado. Sigue apuntando el bombsite, sabiendo que le plantaron afuera. Está Riku ahí tomando desde Z, esperando que se le adelante Alejandriño, pero bien jugado por parte de Alejandriño. Se va a esconder atrás del bombsite, ligado para el 1. Para fondo, por ahí vamos a ver qué está haciendo Alejandriño. 1-2, va a sacar el primer kill y sabe que le puede ir el otro encima. Empieza a apuntar bien por Alejandriño. Puede llevarse esta ronda muy importante para proseguir a sacar. Y mal jugado por el chico de Lichi Sport. Bien por Riku que le supo salir a tiempo y se lleva la ronda número 4. ¡Volví! ¿Ya terminaste? Terminé el ¿Cuánta gente trabajo. hay? 53 personas. Hoy ¿Terminé no las hemos ni tareas? spameado la imagen, no hemos spameado nada, no hemos ¡Bru! Y mandado nada. así, jefe, jefe, ahí está la lista. Ya, buena. Hay que mandarle eso a Chaqueño. Ya, ahí porque estaríamos. recordemos que la final del 9 va a aparecer en HLTV.org y por eso nos pidieron todos los datos de todo lo que sea repartir. ¡Vamos a ir en la tele!
Así que eso, buena, buena, hola. HLTV, un Torque haciéndose presente con Brecan junto a Brecan, junto al SG. Y eso, cabros. Si es que ahora que hay más gente, vamos a seguir con la información acerca de los servidores, acerca de matchmaking y todo. Esperemos que por lo menos termine un mapita para empezar a hablar acerca de bastantes cosas. 4-0, sigue arriba los chicos de Newen Mapu. Se le empieza a complicar la cosa, pero siguen teniendo armas los Leech y Sport. Así que por ahora no habría problema, todo se puede dar vuelta. 4-0 nada más, quedan todavía muchas rondas por jugar. Así que nada, vemos que está aquí Bastianciño cubriendo desde el bombsite, mirando hacia Zterro, esperando que se asome su víctima. ¿Quién es Axiño ahí, AKZ? Sí, no aparece el nombre porque si ves Rikuzi, no tiene escrito el tag, mira. Ivanciño dice Newen Mapu, ¿me desentiende? No tienen todo, en cambio los otros tienen todo. Estoy explicándole aquí a mi compadre por qué no aparece el nombre arriba de Newen Mapu. ¿Qué significará Newen Mapu? A ver si alguien ahí la tiene, le regalo una Dragon Lore. El que sabe, sí. La busco. Más bueno, volumen al juego estaría bien, en mi opinión. Ya, subamos un poquito, 0.20. Ya, subamos. Ay, si bien por Axiño y bien por Halius saliendo por Z, sacando doble kill. Vemos que estaba este Axiño ahí llevándose el primero. Vamos a ver si llega el segundo. Bien por Axiño, que logra colarse por primera. Está en el bombset. Bien por Axiño ahí. Bien, David. Si sacaron cada uno un kill importante y si llegaron la primera ronda, empiezan a descontar los chicos de Leech y a aclarar las posibilidades de salir campeón. Campeón. Sí, así que eso. Cabros, ¿cómo andan ustedes ahí en el tema de Gamers Club? ¿Están jugando Gamers Club? ¿Participan de...? ¿Qué dice? ¿Hay comandos para poner el nombre arriba de las banderas? Y luego si equipos. Sí, lo sabemos, pero la verdad es que este servidor no es de nosotros. No sé si será si te refería a eso, de incluirlos desde dentro, pero vemos que está avanzando bien por Negrone, doble kill para Negrone y Alejandriño ahí, Axiño, todos sacando su kill. Se lleva la ronda número 2, que tuvieron que esforzar a ahorrar los chicos de Leech para poder continuar. Digo, de Newen Mapu. Sí, bueno, cabros, nada, empezar a contarle el tema de que van a venirse servidores para matchmaking de Gamers Club chilenos. Campeonatos, se va a venir la moneda de Latinoamérica que les va a dar el acceso a campeonatos semanales, campeonatos mensuales, a partidas 1v1. Bueno, se vienen muchas cosas para lo que es Chile, para lo que es Latinoamérica y todo lo que es en relación a Gamers Club. Así que eso, si ahora se escucha muy fuerte el CSGO, me pueden avisar porque yo aquí lo escucho bastante fuerte. Vemos que se encuentran un nuevo eco los chicos de Newen Mapu. Sí, no han sacado arma a pesar de que no te dieran plata, no tenían nada de dinero. Está solamente Bastianciño con Advance contra los 5 de Leech y Sport. Se disponen a plantar, ya está Negrone plantando en el bombsite. La verdad es que bastante rápida la jugada se vio, sacaron 3 kills muy rápido. Y ahora nada, queda más que esperar a que los chicos de que Newen intenten ir a finiquitar la ronda. 49 personas, saludos a todas esas personas. Gracias a la gente que nos está siguiendo. Recuerden que no hicimos ni un spam. Así ya. Que cualquier persona que nos pueda ayudar a spamear, a dar a conocer que está transmitiendo, se agradece. Sí, ahí me estaban mandando los comandos, dicen los cabros. Sí, para ahí el T3, Chinichirochima. Se agradece, chiquillo. Nombre real, Juanito. José. José ahí, Soto. Bien ahí los cabros del Leech Sport llevándose la tercera ronda y acortando totalmente la ventaja que tenía Virtual Gods o Newen Mapu. Capaz que signifique lo mismo. Pero no sé. Sí. Sigue mandando el Team Flag. Sí, se agradece el apoyo. A ver, vamos a poner. No, nos dejen la cagada, mira que está bien hasta ahora la partida. Team Flag. Guión bajo 1 CL. ¿Por qué tentarte a tratar de hacer algo que podría resultar mal? No, salió pantallazo azul. Pantallazo azul y todo se al carajo. Vemos que los chicos de Leech empiezan a hacer una jugada para fondo. Axiño seguramente va a salir por Z, mientras que su compañero Halius tiene que esperar ahí en roja a tratar de que se disipe el humo, poder avanzar y salir seguramente para BTR para concretar la jugada. Ahí mira, tal como lo dije, está escondidiño ahí Halius esperando que no se le muestren, mientras que los chicos de Da Beers,
Alejandrino y Negrone tienen que pasar fondo. Comienzan a pasar fondo, ya está toda la jugada preparada. Se dispusieron a pasar hacia afuera nomás. Está Riku sí ahí de espalda, dando el, postrando el potito bien. Por Advance sacando el kill. Y Alejandrino rápidamente bien. Halius salió de Z, BTR, digo de roja, BTR, llevándose un kill importante. Mientras que devuelve kill bien por Alejandrino, que pasó para CT. Y así nomás terminaron la jugada. Bien realizada, bien finiquitada, bien tirado los humos. Y se llevaron otro punto importante, porque de nuevo ayudan. Digo, obligan a ahorrar a los chicos de Team Virtual Gods. Que dice la gente, así nomás, con reconcibo. Ah, ya. Claramente, es que como eso, a eso me refería. Claro, es que a eso me refería, que como yo no estoy manejando, como no es un tema, un server de Gamers Club, tuvimos que hacerlo exterior a Gamers Club este partido. ¿Te das cuenta de tu experiencia en lo que se vio? En lo que es GoTV y lo que es todo, claro. Pero bueno, nada que hacer. ¿Para qué va a molestar? Está manejando la red con Axiño, pero está jugando el hombre, así que decirle que ponga fotito. Moleste. No es necesario. Se la está jugando el hombre, así que hay que dejarlo que juegue. Sí. ¿Qué dicen aquí? Tengo que responder unos mensajitos. Listo, está. Recuerden que Mauri día es su aniversario y está transmitiendo. Lo van a matar. Hoy día está de cumpleaños, sí. Ahí dice que hay una imagen ya. Denme un segundo, chicos, que tengo que buscar algo. Pero nada, empatan los chicos de Leech eSport. Empiezan a tomar toda la que es la ventaja en este partido. Sacaron las primeras cuatro rondas los Neuen Mapu, pero ya van a cuatro rápidamente. Neuen Mapu está en una media eco. Sí, tienen que ir a eco nuevamente, claramente, sí. Está Smoke, lo más que guardó su AK-47. ¡El que arrancó! El que arrancó, sí. Como dice el soldado que... ¿Arranca? Sí, para otra guerra. Batalla. O para otra guerra, como... Y ahí nomás duró Bastianciño bien por Axiño, saliendo por primera, rápidamente llevándose el kill. Los chicos se disponen a avanzar por dentro. Digo, Bajalus avanzando segunda. Ahí está Smoke tratando de sacar el kill y se lleva rápidamente el kill mal disparado por Axiño. Está en primera Riku, sí. Empiezan a pasar los chicos de Lichi Sport. Vamos a ver si saca con su CZ. Primer kill. Dos balas le puso nomás. Bien por Halius pasando y bien por Smoke llevándose el doble kill. Bien por Negrone pipeando ahí. Muy bien jugando todos los chicos. La verdad, ya lo vio en primera. Sabe que tiene uno en primera. Vamos a ver si se le cruza. Se le cruza nomás. Bien por Negrone. Está uno contra dos. Muy tocado. Advance en 10 de vida. Si le pone una, deja pata. Le puso dos balas. Quedó, va a ir a buscar la sniper. Vamos a ver cómo se la juega. Está Alejandrino y nada que hacer. Bien, la ronda se la lleva. 5 a 4. Leech eSport. Leech eSport. Leech eSport. Leech. Así suena más bonito. Leech. Leech, Leech. Bueno, ya les comenté hasta todo lo de Gamers Club. La sensación. CC. Se nos vienen grandes cosas para CSGO, chiquillos. Así que sigan en la sintonía y apoyando nuestro proyecto. Claro. Sí, esta es la imagen de Dota ya, por fin. Sí. Recuerden que también tenemos campeando de Dota, chiquillos, de Hearthstone, de League of Legends, de FIFA y pronto los campeonatos de pelea. Claro. Fighting, como le dicen los chicos. Como le dicen los otros cabros más parafernales. Bien ahí, sacando rápidamente. No le salió la jugada hacia afuera, pero queda solo Halius, que tuvo que salir por roja. Solo contra el mundo, bien defendido por parte de... Esperen. Un segundo. ¿Podéis comentar algo? ¿Algo que decir? Empieza... Bueno, en el chat están algunos apoyando los equipos y otros diciendo que son malos equipos. Pero realmente los chiquillos saben de CSGO, así que no son malos equipos. Por algo están donde están y llegaron a estas instancias. Y la verdad que tenemos buen CSGO. Así que sí. Se agradece, se nos viene pronto el evento del fin de semana, así que vamos a estar ahí transmitiendo y en sintonía. Así que chiquillos, vayan a vernos allá, Nación Ciber. Vamos a hacer una imagen en Facebook donde va a estar la dirección y todo para que puedan ir a ver el evento allá presencial. Sí. Recordar, cabros, que empieza a las 12 del día, es de día esto. Yo creo que mañana ya van a estar los match, digo, los partidos que... ¿Quién juega primero? ¿Quién juega segundo? Lo único que sé es que Z-Strike juega a las 6. ¿Con quién juega Z-Strike? A ver, confirmemos, tiro las fechas para decirla de inmediato. El primer partido vendría siendo Evil Vice eSport versus Havnet y Evil Vice Black, que vendría siendo Z-Strike contra Ion Gaming a las 3 de la tarde. Parte los chicos a las 12. No, miento. No, viste, si tengo que arreglarlo. No puedo decir nada, la verdad. Empiezan a avanzar fondo. Está Davirs ahí, ya encima tiene a su compañero al fondo. No lo ve de frente, bien defendido, bien pasado. Davirs sacando doble kill y queda nada más Bastianciño y Riku sí escondido ahí en Z. Va a salir nomás. Y salió Halius y Axiño sacando el kill que lo corresponde. Pilló. Y lo dio vuelta totalmente 6 a 5. Sí.
No, 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 no. Sí. ¿Que se la van a dejar al tiro o la traiga para acá? No, que te traiga para acá. Que la traiga para acá. Sí, claro, tuve que hacer un regalo porque hoy día. Sí, 18 espectadores tenemos en la GoTV de todas formas, además de la gente que está Vamos a viendo el revisar. partido en la Twitch. Vamos a ver ahí, Si pasó en la Twitch, se agradece, chiquillo, la sintonía. Por favor, ayúdenme a spamear para que sí lleguemos a más gente y esto crezca. Mira, que lleguemos a unas 1000 personas, yo. yo creo que nosotros deberíamos spamear. Buena, Mordo, ahí que saca Halius y nada que hacer. Los chicos de Team Virtual God o de Neuwen Mapo están muy apurados, la verdad, tratando de terminar el round de eco rápidamente. Lo pillan por atrás, Alejandriño, ahí va a darse la vuelta y le saca el kill. No más que mala jugada por Advanciño. Y 7 a 5 lo da vuelta Lichi Sport desde terrorista ahí con su sticker de Fer Immortal. 5-7. 5-7. Se complica. Los chiquillos están en eco. No tienen plata. Bueno, Sí. tienen, pero van a guardar. Les toca eco de nuevo. Sí, la verdad es que manejar la plata de ST, si no te manejáis mucho, se pone bastante complicada la cosa. Van a tener que ir a otro eco además. No sé qué está pasando porque deberían haber ahorrado full nomás y sacar plata lo que tengan ahora porque se le empiezan a ir las rondas encima. No sacaron casco, no sacaron nada. Los chicos de Lichi Sport empiezan a cargarse todo fondo. Vamos a tener una ronda para afuera de nuevamente. Está Axiño ahí apuntando el tren de primera. Una bala, dos balas. Le pone smoke, nada que hacer. Bien por Axiño ahí. Bien jugado, bien jugado. Doble kill para AKZ ahí. David sacando en fondo. Triple kill para AKZ y nada más. Queda solo Riku sí escondido en Z. Vale, sale de ST y nada que hacer. Z, se te digo. David ahí bien jugado. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la El gente? Lucas de ese de come, basura, de ese podrá, igual compre, es un buen. Ah, sí, bueno, animal la Sí, Twitch. buena Algunos onda. portales cortados, la verdad que. Bueno, chiquillos, ahí pongan en el Twitch, escriban a qué equipo se tiran, cuál creen ustedes que ganará ¿Y por qué? y por qué, claro. Sí. Que sea con fundamento, viendo lo que han visto de partida y cómo está funcionando hasta ahora. Sí. Vamos porque ahora sí sacó arma al salida nomás por roja, da Birs rápidamente, pero estuvo Bastenciño bien posicionado para decirle no, no, no. Y tienes que recalcular y reformular la jugada. Doble kill, bien Ivanciño ahí sacando bien por Alejandriño, doble kill. Y tiene Bastenciño la jugada de la vida, doble kill para Bastenciño. Triple kill al fin y al cabo. Vamos a ver bien ahí Halius 2 contra 1 queda. Vamos a ver si define Janius. Halius digo, o Bastenciño con la bomba ahí a la vista. Tiene todo para ganar la ronda, la verdad. Está Halius contra Riku. Sí que se van a encontrar ahí en CT. Vamos a ver cómo se muestra. Si lo pilla de frente y lo pilla de espalda. Bien para los chicos de Neuwen Mapu. Muy 8 buena, con a eco, 6. es una eco complicada. Y lo lograron los chiquillos, así que muy buena jugada. Vamos a ver qué pasa ahora, que es 8-6. Sí. La última, y hacemos cambio. Dice primer chiteros. Y está Cobrixiño ahí, no había visto mucho Bastianciño, mucho Ivenciño, todos con Ciño y Iño. Alejandriño, Están Ciño. pidiendo un saludo para Lucho. Saludos por Lucho. ¡Lucho! ¡Te mandan saludos! Lucho te manda un saludo, los cabros ahí, bien por Negrone disparando el humo, dejándolo en 6 de vida, nunca lo vio. Advance ni siquiera sabe de dónde le dispararon y está en 6 de vida. Vemos que la jugada cambia y empieza Halius, en vez de bajar por roja, empieza a intentar avanzar por primera. Está la bomba, está Axiño, Alejandriño ahí se está devolviendo para roja, a ver si su compadre, ese Bastianciño, se adelanta. Está Advance rota de posición. Vemos que Bastianciño está avanzando ahí rápidamente para roja. Está Alejandrino arriba, muy bien posicionado, esperando que se adelante, que se caliente el hombre para sacarle el kill y proceder con la jugada adentro. Vemos que están haciendo un fake mientras los chicos de fondo, seguramente tirando bombas y todo para. ¿Qué? Lich es. Los CT no están ni posicionando lo que. Sí. Bien conciso y claro lo que Sí, dijo el hombre, sí. se Buena tarde. agradece ese tipo de comentarios. Sí, vemos que ya se disponen a avanzar nomás todos por primera. Están avanzando, les cae la Molotov bien por Axiño que logró colarse en el humo. Ya lo va a sacar el kill y pilla a Riku. Sí, ahí mal posicionado, le saca el kill nomás bien por David, haciendo el fake y llevándose a casa a su compadre Ivanciño, que era la pega que tenía que hacer. Sacar un kill en fondo, la logró nomás. Última ronda, no pueden guardar porque sería absurdo, la verdad. Y queda Bastianciño Smoka contra los cuatro chicos de Lichi Sport. Vamos a ver qué hace. Bien posicionado ahí todo, bien cubriendo. Mal jugado por parte de los antiterroristas este lado. Y nada, vamos a ver cómo defiende porque ya le toca el switch. Ahí está bien por Negrona, se lleva el primer kill. Mal por Negrona, bien Bastianciño que sale por primera y se lleva la ronda. Los chicos de Lichi Sport lo dieron vuelta 9 a 6 arriba. Un saludo a Javi de 11 y gracias por los comentarios constructivos y claros. Sé que se agradece. Sí. De ahí la típica talla chilena. Saludo a Benito Camelo. Sí,
Primero de todos los ron que juegan adentro, todos los ron que juegan adentro. Neweb no está cachando. Dicen claro. Que bueno, no, se pero están ese es tirando. Se el Benja, el Benja. Crysis, el Benja, saludos hermanito. Nos vemos el 9, que tienen que sacar fotos y tenemos que ponerle. Verdad, tenemos que ponerle. Y después se viene acá, se viene el asado de nuevo. Después asado, ¿no? Tenemos no. Celebración. Celebración con los equipos, sale, queda todo. Sí, igual podría ser bueno, nos queda un poquito de carne, así que. Y sale rápidamente Neweb eSport por todo lo que es Roja. Están plantando afuera, mal posicionados los chicos de Leech, van a esperar que se disipe el humo para empezar a avanzar todos contra el mundo. Bien por Halio llevándose la primera kill. Está avanzando bien Advance, doble kill para él, que saca el kill en Roja. Vamos a ver, ahí está David, soy el winner, que le ponen bien por Axiño, dos balas nomás le pone a su compadre Ivanciño y empieza a avanzar. Una bala le pone a Riku, sí, ahí nomás. Vamos a ver si pone otra, vamos a ver si pone otra. Si dispara con la misma tranquilidad, tiene su otro compañero en Zeta, y bien por Axiño, se lleva 3 kills, así, una bala nomás, queda Negrone contra el mundo, la bomba ya está plantada, está sonando mucho, tiene que defusar y le sacan el kill bien posicionado, no tiene tiempo para sacar la bomba y se va a llevar esta ronda los chicos de Neweb Mapu, bien jugado por Leech, pero mejor jugado con 9 vidas, una bala y... ahí nomás, ahí nomás, pero 9 a 7. Recordemos que CSGO es un juego generoso. Sí, y que todo puede pasar. Recordemos que iba ganando, de hecho, 4-0 Neweb Mapu cuando lo dio vuelta. Chiquillos, se le pide a los que puedan hacer ahí spamear la partida para que si lleguemos a más gente, se agradece. Sí, se agradece. Agradece. Bien, ahí Bastianciño tras saliendo a disparar y dejando Ramón tocado a Alejandrillo en 13 de vida específicamente. Está, la bala que le pone Axiño a Advance ahí no ha salido por fondo. ¿Por qué? Le pone nice shot ahí. NS le pone el sendo winner que le pusieron de fondo. A base Terro ahí nomás le dijo permiso. Y está Negrón ahí tomando Z Terro, muy bien posicionado. Todos muy adelante. Ya saben que la jugada de los chicos de Neweb Mapu va a terminar dentro seguramente. Está David sin primera. Empieza a ver Anciño, Riku, sí, Bastianciño va a avanzar. Y bien por Negrón que se adelanta y le pone balas con la CZ como que fuera AK-47, nada más. Quedan 5 contra 2. Va a avanzar una bala. Le pone Alejandriño al de primera. Los cabros con la eco están muy brígidos, muy brígidos. Vamos a ver qué hace Halius, a ver si le pone una bala a otro más. Así a lo loco, porque la verdad es que la están pegando todas bien por Bastianciño. Plantan la bomba los chicos de Neweb Mapu. Bien Halio sacando su kill con Diggle. Está en primera Axiño, se va a llevar el kill bien por Bastianciño. Uno contra el mundo y nada que hacer. 5-7, David se lleva el eco 10-7. Buen punto del Leech eSport. Estábamos bien la Twitch, algunos apoyando a los equipos. Pero se entretiene, recuerden chiquillos, que la idea es que la escena en CSGO crezca. Y para eso tenemos que abarcar todas las áreas. Así que se agradece a los equipos, el profesionalismo que le ponen, que traten de hacer mejores jugadas, y que se agradece a la gente que tiene comentarios positivos o negativos. Mientras sea nutrir, sirve. Sí. Todo sirve. Todo sirve, siempre todo sirve. Diez... No hay publicidad mala, como dice. 10-7 se lleva la ronda importantísima, los chicos de Leech eSport. Empieza de nuevo el partido, los cabros de Neweb Mapu sacan arma de todas formas. Y le toca defender ya con un poco de Galil, con una M4 y con una UMP45 a Leech. Porque creen que esta ronda la debían ahorrar, pero habían plantado la bomba, sacaron bastante skill. Está Bastianciño ahí muy cagadiño de dinero. La verdad bastante... Y le cambia el arma, le tira el arma ahí. Me pregunta si la sube. Ya está arriba. Sí. Bien Recusí, sacándole el primer kill a Negrone ahí. Se cambia el arma de nuevo, muy tocado. Le dice ya, mejor la manejo yo porque estoy en 100. La verdad es que quedó muy tocado el hombre, pero sí se llevó el kill 10-7, recordemos. Está muy entretenido el partido. Recordemos que el segundo mapa era Inferno, si no me equivoco. En este momento no puedo verlo, pero luego les confirmo. Vale, esperen que están tocando. Llegaron las pizzas, wey. Se están los chicos de Leech ahí intentando avanzar dentro. Va Ricusí atrás de Ivanciño con su AK-47. Está mal posicionado David. Va a salir Neweb Mapu. Ivanciño no le saca el kill, así que ya saben para dónde se va a cargar la jugada. Todos saben para dónde está cargado todo. Bien ahí por Ivanciño. ¿Es familiar? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo está la espalda? Sí, pues. Igual déjenle la coca así, pues si son paellas, pues weón. Se empiezan a comer la comida de mi pololo estos weones.
Nuestra hermana. Su hermana, claramente. Bien, por Alejandriño ahí llevándose la ronda. Igual quiero uno. No, son para la coca. Uno para cada uno. El cuchillín de AKZ. 11 a 7. Empieza a cargar el match rápidamente ya para Leech eSport. Permiso, cabros. Voy a desgustar. No, no llegó la Hanna. Pregunta si llegó la Hanna. Conocía ya. Conocía ya. ¿Pero en medio? Está montando. Sedixion. El José. José de LOL. ¡José, spamea! Se agradece a las 58 personas que nos están viendo. Triple todo el equipo kill de SG. Para David, ahí bien posicionado. Sale Alejandriño. El primer kill, el segundo kill. Queda Bastian Sello contra el mundo. Salieron en eco por primera. Disculpen que estoy comiendo. Y nada más, 12 a 7. Empieza a cargarse ya el mapa totalmente. El Easy Sports llevándose esta ronda. Estaría, la verdad, a un paso de llevarse nada el primer mapa. Bien jugado. 63, llegamos a 63. Bueno, bien jugado por parte de los antiterroristas. Ahora sí, dice Iván Ciño, vamos, que esta sí nos toca. 7-12, se complica un poco para los chiquillos de Neuen Mapu. Empiezan a preparar la jugada. Buen humo, saca Smoke ahí para cubrir Z. Los chicos de Leech empiezan a adelantar fondo, seguramente sí. Ahí flashea a sus compañeros, pero nada, efectivamente. Va a salir Neuen Mapu todos por Z Terro. Tiran buenas bombas, buenas molotov. Y sale nomás bien por Smoke, llevándose el primer kill. Y Riku sí también. Ya salieron afuera a plantar. Bien hecho la jugada, bien preparada, bien ejecutada. Se van a llevar seguramente este punto. Lo veo muy difícil para Leech, ya que está muy mal posicionado, muy mostrado. Bien, David ahí. Y se cuela nomás. Iván Ciño sacando el kill a Negrone. Queda solo Halius. Y no sabe que está a su izquierda Riku. Sí, le disparar una bala, dos balas. Punto a favor de Neuen Mapu. Uy. Todavía respira, todavía respira. Sí. Comente. Bueno, chiquillos, recordar que pueden seguirnos en Facebook, en nuestro Instagram. Y también, chiquillos, nuestra página www.ligachinagamer.cl. Ahí estamos recolectando firmas para que el eSport sea reconocido. Y también, chiquillos, apoyen este proyecto. La verdad que es bonito. Tenemos harto juego en competencia: League of Legends, Hearthstone, Dota, CSGO, FIFA, juegos de pelea, Street Fighter con Tekken. Y yo sé que me faltan, pero de repente se me pierde. Pero bueno, chiquillos, agradecido a toda la gente, agradecido al equipo del SG. Ayer, chiquillos, tuvimos la final de FIFA aquí en presencial en las oficinas del SG, así que se agradece a los chiquillos que estuvieron aquí. Y bueno, pronto volveré al caster, ya que parece que está con un poquito de frío. Está envolviendo la pizza. Está envolviendo el regalo. Está envolviendo el regalo. Hoy día está aniversario y está aquí transmitiendo, así que se agradece el profesionalismo de Chope. Pero bueno. Y bueno, chiquillos, eso, agradecido a toda la gente que nos está viendo, a las 61 personas que están ahora. Así que, bueno, ahí llegó el caster y los dejo con él. Sí, ya, cabros, démosle 8-12 de nuevo. Están la misma jugada que hicieron la ronda anterior. Dicen a ver si sale la segunda vez. El mismo humo para ZZT, se disponen a avanzar nomás. Salieron para el bombsite del A. Y ahora no les sale, la verdad. Bien por Alejandriño, bien por Negrone, ahí bien posicionado. Bien, Alejandriño, doble kill desde el bombsite. Y Halius ahí bien posicionado, no le salió nada más. Dos veces no se la hacen, dicen los chicos de Leech eSport. Bien ejecutada la jugada, pero no salieron los cascos y se posicionaron mucho mejor ahora sí los Leech. Gol, uy, muy tocado, dice. Y bien por Halius, le pone el sendo headshot, 13 a 8. Empiezan a finiquitar ya luego la partida los chicos de Leech. Buena jugada se mandan los cabros de Neuen Mapu, pero la verdad no les alcanzó. Las somos, las Moldov y toda la parafernalia que tiraron contra la Emil, el posicionamiento de Leech eSport. ¿Qué dicen ahí los cabros? Movieron a Twitch, pero están hablando de los rangos de los jugadores. Chiquillos, recuerden que también pueden participar ustedes en los campeonatos. Sí. Hay que atreverse. Cuando uno está afuera y dice, empieza a criticar, está bien, pero en el momento de estar ahí jugando y compitiendo, cambia todo. Así que Se les solicita, se les pide a los chiquillos que están ahí diciendo hoy los rangos, etcétera, que participen, para que muestren realmente ellos que son mejores. Sí. Y hay que verlo ahí, como dice el dicho, los gallitos en la cancha. Claro, y buen casco de Bastian Ciño ahí en segunda. A pesar de que le llegó el headshot, quedan 3 contra 4 contra 2, digo. La jugada se le empieza a complicar
Vamos a ver qué hace. Si le saca el kill aquí a Ricusilla, la verdad se les complica mucho. Bien Negrón ahí un poco nervioso disparando, pero le sacó el kill nomás. Tabastian Sinion 20 con un headshot puesto. Y comienza a bajar. A toda esa gente que juega solo o que no tiene equipo, cabros, recordemos que en noviembre ya vamos a tener nuestro en Gamers Club implementado el hecho de los matchmaking para Chile, campeonatos 1v1, y ahora luego ya a fines de septiembre vamos a tener implementado todo lo que es campeonatos en Gamers Club directamente con servidores chilenos, con salida internacional y con todo el tema de campeonatos más que reúnan a todo el cono sur de Latinoamérica. Eso es muy bueno para hacerse un chileno, como dice. Claro, queremos de hecho hacer un evento con ahí los chicos de Brecan ya para sacar al mejor equipo de Chile, el mejor equipo de Argentina, el mejor equipo de Brasil y hacer un triangular, no sabemos si hacerlo acá. Estamos invitados a Argentina. Sí, de hecho tenemos... Sí, nos vamos a ir a Argentina. Tengo que participar allá. Chiquillo, nos vamos a ver allá un poquito. Chiquillo, Brecan y todo, boludo. Sí, pero bueno. Chiquillos, también recuerden que en Facebook estamos sorteando un teclado y un mouse Razer. Chupo, Migameco hablaba así. Chiquillos, solamente tienen que acercarse al Facebook, ver la imagen y solamente darle like, compartir y ya estarían participando. Golazo en ese el teclado sorteo. Golazo por parte de Halius. Bastianseño va corriendo porque le van a desenchufar la bomba, lo van a desfiusar ahí. Bien por los chicos de Lich que ya le sacaron el fueguiño y tienen que arrancar nomás 14-8, digo 15-8. Se termina este partido para los cabros de Neuen Mapu. 15-8 se lleva la primera partida a los chicos de Lich. Queda un puntito nomás y la verdad es que lo veo complicado para los cabros de Neuen Mapu por la plática. Pero bueno, todos tienen arma, todos tienen todo, vamos ahí nomás. Está pegado Viper, dicen los cabros, está pegado Viper. Está pegado Viper, un saludo a Viper, chiquillo, famosillo. Que estuvo aquí ayer. Famosillo, devuélveme mi cuenta, me ha robado todas las cuentas ese weón. Tiene que cargarme. Me tiene como en diamante ya en LOL. Y Exiño ahí adelantándose por segundo. Le dice, cabros, voy a cambiar un poco la jugada, me voy a adelantar. Y le resulta, le saca el kill. Cuando uno ya se empieza a inspirar, ya le empiezan a salir todos. Viene el cambio ahí de kills. Bien por Ivánciño, bien por Alejandriño y bien por Bastianciño. Los nombres de mierda que tienen. Somos chilenos, weón. ¿Por qué todo Iño? Sí. Bien, ahí el cambio que hubo, kill con kill con kill, y rápidamente quedaron 3 contra 3 nomás, ahí queda igual la partida. Se encuentra en fondo, se encuentra en medio, va Bastianciño lanzando el humo para Z, la flash, y se van a disponer a pasar hacia afuera. Está Davirs ahí mostrado desde 5, desde lo que era el bombset alguna vez, M1.6. Viene Smoka sacando el kill de fondo, queda la partida 3 contra 2, vamos a ver si se lo lleva Lichi Sport o lo saca y sigue en competencia lo que es Neuen Mapu. Bien ahí David llevándose el kill importante. La verdad es que yo lo veo ahora más cargado para los cabros de Neuen Mapu. Yo creo que no la hace, siendo sincero. 15 vía, 15, complicado. Pues no, pues están 100. Está en 100, pero aquí Bastianciño le va a poner una. Yo sé que Bastianciño le va a poner una. Se sube al tren, se cae del tren. Lo vio nomás. Son los de H. Bahía, man. Claro. Sea Guiño. Maluquiño, Tenguiño, Maluquiño. Y Bastianciño se lleva el kill. Bien por Bastianciño, mejor jugador de la partida. 15-9. Hay vida aún en Neuen Mapu. No sé. Bueno, el Twitch agradece a los chiquillos que están ahí escribiendo, motivados en el chat. Igual todos sin contar tenemos 24 personas en la tele nomás, más las 60 personas que están en el Twitch. Hay como 70, 80 personas viendo el partido. No, recuerden, tenemos que llegar a 1000. Ese es el punto, lo importante, lo que queremos llegar. Manden bots. Por favor. Manden hablen, cuentas. Hablen con sus familias, mamá, papá, háganles cuenta y empiecen a ver la transmisión. Bien, por Negroni ahí sacando kill con su UCZ. Se fueron en eco para hacer la corta nomás los cabros de Lichi Sport. Seguramente quieren asegurar la ronda ahí con... Uy, la gente, David... Le dispara por la espalda y hay nada que hacer. Bien por Advance sacándole el kill importante. 15-10. Hay vida todavía en Neuen Mapu. Esta es la que vale, wey. Esta es la que vale, wey. Ahora tienen plata los chiquillos. Vamos a ver si les funciona. Pero dinero, dinero. Todo puede pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo sí, puede sí, pasar. Sí, te puede aparecer ahí de repente un Pretorius loco. Ah, pa, y 4 kills. 4 kills así de una. 20 kills. Ganan el partido. Recuerda ayer que te estuve cargando, Mauri. Recuerda. ¿Qué dicen los cabros? Chope deja de enrolar, Chope deja de enrolar. Oye, que son mal hablados. Son mal hablados, se nota que sí te conocen. Mira, mira, Daniel Malvado se llama. Dani, algo así, mira, mira, quiero ver esa M4, la voy a. Perdón, se me voy a salir un poco del. Concéntrate. Ahí está, mira, mira. Daimio Malvado. Daimio Malvado. ¿Así se llama el arma o le tiene puesto ese nombre?
si me pueden corregir. Daimio Malvado. Ya, volvemos con el autocorrector. Bien, por Negrón ahí no alcanzamos a ver de dónde sacó el kill, pero se llevó la primera muerte. Bien, Flash ahí. Uy, casi le pega en el humillo. En el humillo está Bastianciño avanzando. Comienza a avanzar por fondo. Va a disparar en el humo seguramente. Y nada, le roza las balas a Negrón ahí. Uy, Negrón está como poniéndose ahí para que le lleguen. Como que cerca, cerca. Su winner en el humo. Uy, Smoke ahí que no se da cuenta que su compañero le sacó bastante daño. Están 5 contra 4. Esperemos que esta sea la última ronda porque tengo hambre. No, mentira. Está entretenido el partido. Bien por Ivanciño ahí emparejando la partida. Vamos a ver si lleva el doble kill. Lo deja muy tocado Axiño. Bien, se lleva la ronda con, se lleva el kill, digo, con Coneja. Está en el bonsai. Bien por Advance. Ahí están 1 contra 3. Vamos a ver si la lleva. Oh, el mapa. Finalmente lo ganan los chicos de Leech eSport. 16-10. GG, dicen los cabros. Se viene, exacto, el segundo mapa. Recordemos que el tercer lo hicieron mapa bien, lo hicieron bien los chiquillos. Sí, muy bien jugado. Vamos a esperar un poquito y poner un poquito de música para la siguiente partida. Sí. Mientras ordenan los equipos. Sí, cabros. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Queda... Se agradece a los 60 que están, sí, aquí. Un abrazo. Y continuamos. Y continuamos. Música y volvemos. Música sin copyright. Sí, porque la última vez nos bajaron algunos videos. Sí. Así que no la caguemos de nuevo. Vale. Ya, cabros, volvimos. Cambiaron el mapa rápidamente nomás los chiquillos. Pensé que se iban a demorar más. Así que démosle nomás, cabros. Ayuden con el tema de del spam si quieren. Si se escucha bien, si se escucha mal, avísenme todo nomás. Ya empezamos aquí el segundo mapa. Como dije, era inferno. El tercer mapa en caso de ganar.
Neuen Mapo, nos iríamos a un tercer mapa, aunque aún falta un amigo ahí todavía. League Sport fue el que ganó la primera ronda, la ganó 16-10. Así que vamos a ver. Ah, Infierno. De infierno. No, de infierno. Ah, bien dicho. Estoy jodiendo. Mantiene línea up los chicos de Lichi Sport. Negrone, Harley, Usaka, Z, Davirs, Alejandriño, Advance, Iván Ciño, Riku, Cies, Moca y Bastian Ciño por parte de Neuen Mapu y su entrenador Kubrick Ciño ahí. Vamos a esperar que comience nomás. La Gonda. Uy. Sí, ya cabros, para el premio cuenta de Twitch. La parte positiva. Bueno, chiquillos, los que están, los que nos conocen desde el inicio tal vez de LSG, quiero que por favor vean el mejoramiento que hemos tenido. O sea, ya tenemos oficina, cosa que no teníamos antes. Tenemos muchos más juegos, el equipo cada vez va creciendo más. Y por yo ahora mido 1.82 y ya estamos llegando a mucha más gente, así que se agradece a los chiquillos que han apoyado este proyecto desde el principio. Y recuerden, chiquillos, ayuden a que CSGO siga creciendo, participando, para que así crezca cada vez más la escena competitiva de CSGO y para ustedes también haya mucho más campeonatos, muchas más marcas que se interesen en apoyar a Gamehouse y cosas así, para que crezca esta escena competitiva acá en Chile. Recordemos que los cabros de Hafnet salieron campeones en Argentina. Un abrazo. Hijos nuestros. Tus argentinos son hijos nuestros, boludo. Quiero conocer la humildad. Muy bueno el comercial. Pero recuerden que esa final fue, la semifinal fueron entre dos equipos chilenos, creo. No, ese fue otro campeonato, que fue la final. No, si los cabros chilenos estamos rompiéndola, weón, estamos rompiéndola aquí todos los equipos chilenos. Pronto se nos va a ir un jugador ya que fue el 15, ya se va el Patito 7, fue el último campeonato del Patito que está en Argentina en este momento. Debe volver mañana o no. Saludos a Patito, que los chiquillos, ese va a Miami. Sí, creo que lo vamos a tener el sábado, ese va a ser su última LAN, lo vamos a tener el sábado ahí en el Ciber, los que quieran ir a sacarle fotos. Ah, porque después va a empezar a cobrar. Claro, porque después de eso ya la... van a empezar. Aunque Brochure también va a estar allá en la final y no creo que cobre, la verdad. Tampoco creo que le pidan fotos. Pero el hombre igual es famoso. Pero bueno, famosillo. La verdad que son los que están logrando salir, chiquillos, al extranjero a jugar. Así que eso es muy bueno porque así se abren puertas para poder... Nosotros ni jugamos y vamos a viajar a Argentina. ¡Vaya a Argentina! Sí, saludos. Bueno, y si todo sale bien con Gamer Club, chiquillos, realmente tenemos cubos para poder pasar cada vez más lejos. Lo que me escribiste me lo puedes enviar, por favor. Compañero. Me estás pidiendo tarea, así que... voy a enviártelo el video por Facebook. Recordemos, cabros, que ahora tienen que empezar con el knife para elegir lado. Y llevándose el mapa Lichi Sport, ya estaríamos en GG. Tendríamos nuestro campeón. Y la verdad es que ya... nada, pues no había nada más que hacer. Esperar hasta el sábado 9 de septiembre, donde vamos a tener nuestra final y semifinal presencial en Nación Ciber. Por lo cual, nada, pues tienen que apoyar, cabros, ir a ver. Si quieren, vamos a estar ahí. Voy a estar yo mismo casteando también. Si sí, les gusta como casteo, igual buena onda. Quizás sea la última vez que castee en mi vida. O por lo menos por campeonatos. Vamos a abrir mentira, un cubo. La verdad que va a seguir. Un cubo seguir para caster. Vamos a mandar un cubo para caster de CSGO. Porque... ahí creo que lo envié. Sí, me lo enviaste. Porque... revísalo antes de. Sí. Revisa antes de. Así que eso, cabros, paciencia, que ya vamos a empezar. Me dicen que ya empezaron el knife, pero aún no. Como tenemos de live, 90 segundos creo que tiene. Son casi 3 minutos 60. La verdad que estamos aquí. De lado. Pam, 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 pam. ¿Lo viste? Lo estoy abriendo. Pero nada, hay que darle tiempo y dedicación en verdad a esto, que es el partido. Debo. De pegar la pantalla. No, sí, eso pasa. Están en el knife precisamente, justo los pillamos ahí a los cabros. A ver, los chilenos somos buenos en esta parte. A atajos se están pescando los cabros. Mira, qué lindo, se ven ordenaditos. A ver, ¿quién va a ser el primero en coserse? Dicen ahí los de... de Buen Mobo, y se tiran nomás todos a los caballos ahí, llevándose todos los kills, todos contra todos, que hay Manciño solo contra el mundo, y se llevan los kills en Leech y Sport, son más flightes que Neuen Mapu, por lo cual van a partir de CT seguramente, y eso es una gran ventaja para el segundo mapa y para llevárselo a Casiña. Que te mide 28 centímetros. Chope, es verdad que...
La verdad que esa información no la manejo yo. No puedo hacer ningún tipo de comentario. Sí, 21 espectadores en la GoTV, 50. Bueno, se agradece, chicos, la gente que nos está siguiendo. Por favor, ayúdenos un poco a saludos a Valesca, si es que está por ahí. Preciosa. Buena. Un saludo a la Cami, que es la diseñadora que siempre nos ayuda. Bueno, a todo el equipo del SG realmente. Y nada, comienza, se lleva el primer kill Alejandriño, ya empieza esto de ST, le ponen su pop instantánea ahí, Axiño para que salga a pegar guates, pero nada que hacer, se esconden bien ahí el compadre y lo quema, no le llega con su HE golazo, se lleva Davids, dos kills a favor, el tiro comenzando, este partido comenzando la ronda, ya tiene dos menos Neu en Mapu, vamos a ver a Negrón aquí bien posicionado, tres chicos en el bombsite del B, y nada que hacer ahí. Bien por los chicos de Lichu y de Innewen Mapu que pasa medio sacando un kill Iván Ciño y hace que rote y que pierda posición en el bombset de la. Seguramente deben estar diciendo cabros van a pasar a la, pero en verdad no. Viene ahí que se lleva doble kill Iván Ciño, es muy importante lo que está haciendo el hombre en medio. Posicionado Negrón ahí buscando que no se le arranque y le pone una bala nomás a Iván Ciño. Saben los dos que están... en el B ya se disponen a pasar y dejaron a su compañero solo, está escondido en el bombsite del B. Disculpen, no tengo el autodirector puesto, la vendí, pero solo una ronda. Bien por ahí Riku C sacando el primer kill, están 2 contra 2, vamos a ver qué hace Riku C, muy tocado, se lleva el kill de Negrón, está Axiño en 80 de vida, tiene que ponerle una a Bastencinho y una a Riku C y termina así de corta la ronda. Vamos a ver qué hace el hombre de Leech eSport teniendo, uy, qué casco le pone Bastencinho y se lleva la ronda. De haber tenido la ronda ganada, la pierden los chicos de Leech eSport 1-0 a favor de Neu en Mapu. ¿Este mapa quién lo eligió? Sí. ¿Quién eligió este mapa? Este mapa lo eligió Leech. Sí, el primero lo eligió Neu en Mapu y lo perdió. Claro. Y el segundo lo eligió Leech y vamos ¿Y a ver. ¿Y el tercer mapa cuál sería? Si Caché. Caché. ¿Ese elegido por Mauricio Ramis? No, ese elegido por estos, como eligen mapa, ellos banean. El primer equipo elige, el segundo equipo banea, el tercer equipo elige, así, banean, elige. Y el que queda, el que se juega, pues igual quedó Caché. El que no banearon. Este es el que no banearon. Este es el que eligieron, el que eligió el otro y el que no banearon es Caché. Así se puede decir de una forma más. Más honestidad. Claro. Transparencia. Transparencia, no en sus campeonatos. Porque había gente que de repente yo decía, ya cabros, quiero jugar Inferno. Y ponía Inferno al tercer mapa. Y no le parecía muy bien que yo eligiera el mapa, así que. Claro, para evitar. Claro, porque más encima tengo hartos conocidos acá. Entonces de repente se podía tergiversar. ¿Usted quiere decir que eres famosiño? No, pero podía uno decirme, oye, Chope, podéis tirar este mapa que lo sé jugar mejor. Y yo he dicho, sí, amigo, porque soy amigo de los cabros. Pero eso nunca pasó. Bueno, recordemos que Chope participó en algunas ligas Samsung. Y ganó algunas ligas Samsung. Sí, todas las que participé. Y también Viper se quedó pegado en algunas de esas ligas. En Coliseo. Ahí transmitiendo Chucaca bien. Bastianciño bien ahí con la paciencia. Los cabros de Neu en Mapu esperando que se adelanten y que cometan el error. Nomás Leech, ¿qué fue lo que ocurrió? Están pasando todos por Mara. Está Riku sí ahí arriba de los barrilitos. Y corta, así nomás le ponen headshot. Ya están plantando. Se espada entre ellos. Genios. Está ahí Bastianciño, voy a buscarlo para Banana y cacha, y le pega en el... ¡Ay, ay! Solo contra el mundo. Uno contra uno, van a ir todos a buscarlo, mira. Y ahí se los va a bajar a los cuatro, se baja dos, uno nomás. Bien, se lleva el kill Halius. Casi, hace la de Pretón. Mira, brilla. A ver, no hay aceite. Eso es el aceite. Ah. Se agradece a las 62 personas que nos están viendo, chiquillos. ¿Qué dice la gente? Que le va a ir técnico. El amigo que gana AEB y compañía. Un saludo ahí a Nois. Sí. A Noinsen. Noinsen. Puta, Nois está escribiendo la tesis. Póngale color, compadre, que eso es complicado. Sí. Saludo ahí a los cabros de LOL. Hace 18 bueno, dice al si Max. No, si le da mal a la tesis, recuerde que el SG está creciendo, así que. Estamos buscando gente. Que esté motivada al eSport. Sí, cabrón. Démosle nomás bien por Illich, es por ahí adelantándose a lo que es el B. Se va a sacar el kill. Ivancinho va a llevarse los tres. Yo creo que Ivancinho en este round. Estoy seguro que se lleva los tres. No, se lo lleva Alejandrillo nomás. Se puso a cargar el arma. Tiene su Galil y va a guardar nomás el Alejandro. Y se tira. No va a guardar nada. Y se tengo que hacerla. Si son dos nomás, vamos a ver qué hago. Queda Bastianciño escondido en... ¿Cómo le decían a esa parte? Yo le decía cementerio. Pero no sé cómo le dirán ahora. Se te cayó el carnet. Sí, se me cayó la ficha. Bastianciño ahí bien posicionado.
contra su compadre que va avanzando por rápida. Está Alejandriño ahí mostrándose en el carrito, pero ya lo vio porque mira para el otro lado, hombre. Y se lo lleva nomás bien por Bastian Siño 3 a 0. Ahora sí, vale, dicen los cabros de Lich. Un saludo al staff de LOL de LSG. ¿Quién podrá ser el que pide el saludo? ¿Quién se te ocurre? Bueno, bien jugado los chiquillos de Nahuen Mapu. Cabrón, recordar que va a comenzar nuestro campeonato de Dota para los avances del Dota. Uy, se nos viene eso bueno, los chiquillos. La verdad que fue un campeonato que fue pagado. Sí. Y logramos conseguir los equipos. Tenemos también invitados de afuera, chiquillos, al campeonato. Así que va a estar entretenido. Bueno, va a estar buen Dota, sí. Vamos a decir, de hecho, los equipos. Mientras ahí está avanzando rápidamente Nahuen Mapu por rápida. Se le pasa ahí a Alejandriño. Uy, casi la vende con ese pipazo fallido y se lo lleva nomás su compadre Bastiño. Bien ahí jugada la ronda, pasaron rápido al bombsite de la A y nada que hacer por parte de los Lich y Sport ahí para defender en verdad lo que se está dando. Bien por Riku, sí, queda solo Negrone contra el mundo, se va a llevar quizá uno que otro kill, saca el primer kill y tiene que arrancar nada más porque está solo contra tres. Se le ve bastante difícil la ronda para los chicos de Lich. Pero bueno, vamos con lo de Dota. Como les dije, van a ser dos grupos. Grupo A, grupo B. El grupo A consiste de Revirt y Sport, Carazono, Felices los Cuatro, Team Warren, Macacatún, It's a Mistake. Y el grupo B tiene a Wei Chafe Gaming, Kawaii de Suné, El Vórtice, Argentino, Rakusan, Guardadito y Basureos. Que creo que son uno de los mejores equipos que hay en Chile de Dota. Los nombres son un poco graciosos, pero son equipos bastante profesionales. Así que eso, con el auspicio de Ale Construcciones, cabros, atrás de nosotros. Exagénesis. Jefes. Sí. En colaboración de Gamers Club, de UpRoar, que son los que sacan los campeonatos de Paladins, ya hemos tenido dos. La IFL, que tuvo el campeonato de FIFA, ya lo sacó adelante también. Y Brecan con nosotros, que estamos sacando todo lo que es campeonatos de CSGO para Gamers Club. Y Brecan ahí, grandes en verdad, sacando todos sus campeonatos de TIC, la AMD, etcétera, etcétera. Todo lo que maneja Chaquenio, bastante bien organizado. 4-0 tenemos aquí a favor de Nahuen Mapu. Está Ivancinho llevándose un kill en medio del eco. Se encuentran los chicos de Lich. 4-0. Sí. Bastiancinho ahí pilla mal parado a su compadre David. Sí, le va a sacar el kill. Nada que hacer. Bien ahí. 5 contra. Bien Alejandriño sacando el kill, pillándolo por la espalda. Y se mete Halius por atrás con su CZ Smoking. A ver si puede sacar otra kill. Pero nada, Alejandriño no lo va a buscar, la verdad. Están 13 de vida, se disponen a avanzar al bombsite del B. Van a plantar nomás para llevarse a casa la ronda número 5. Empieza a extenderse la partida. Pero bueno, son las 10 de la noche. Quizás y nos queda harto CSGO, la verdad, que parece que se nos va a ir la tercera ronda. Pero todavía falta mucho para esta partida. Sí, todo puede pasar. Todo pero puede igual, pasar. Complicado. Los chiquillos, el mapa que eligieron los chiquillos de League Sport. Y no lo está llevando muy bien, parece. Bueno, este mapa, ¿para qué tira? Tú dices. Para Paco, pero la verdad es que van perdiendo 5-0 los Pacos. Así que no sé. Puede que lo den vuelta sacando un 10-5 arriba. Ahora les toca arma de nuevo. Ahora podría ser tal vez la remontada. Claro. Ahora puede ser la remontada. The comeback is real. Podríamos ver las posiciones que están tomando los chiquillos. Sí, vamos a ver cómo juega esta ronda. Los chicos se van a adelantar 3B. Los chicos de Lich, vamos a ver ahí a Negrone sacando el primer kill. Bien, jugando más agresivo. Y es así como se llevan bastante la ronda de algunos equipos. Vamos a ver si la agresividad les juega una buena pasada aquí a los cabros de Lich. La verdad es que se adelantan, quedan todos muy ciegos. Está disparando en el humo. Uy, Bastiancinho hubiera disparado un poquito más abajo y se hubiera llevado un kill bastante importante, pero nada que hacer. Bien por Advance, ahí le ponen un pipazo en el cuerpo y quedan 10 de vida. Le llega en el pie, digo. Bien Advance sacándole el kill, gualeado. Está AKZ adelantado con su compadre en el B. Ahí no se está preguntando, ¿está hosteando en GC? Este partido no. Este es el único partido que está hosteado por fuera. Por un tema de los servidores, pero los campeonatos de nosotros sí, están todos en Gamers Club. Específicamente. De hecho, este mismo campeonato lo pueden ver entero en Gamers Club si es que quieren. Está ahí en la sección de campeonatos. Y el Pro está escondido porque la final es mañana. Ese campeonato terminó hace rato. La semifinal y la final, digo, el 9, no mañana, el 9. Va a ser el LAN y eso. Eso. Bien, Alejandriño ahí tomando desde casa todo lo que es rápida. Está Bastiancinho avanzando hacia el bombsite del B. 3 contra 4. Quedan de nuevo mal posicionados los chicos de Lich.
están jugando un poco agresivo y no con muchos muy buenos resultados. Va Bastianciño avanzando nuevamente al bombsite del B, le tiran humo hacia CT y se ponen a pasar nomás, le saca el kill bien por David, llevándose el kill, dejando 3 contra 3. En cuela rápidamente Ivanciño por Mara, vamos a ver si le saca el kill ahí. Está David hoy mal disparado por él, teniendo ahí el kill muy facilito, bien por Alius, llevándose 2 kills. Alius queda ahí, Ivanciño desde CT nomás, tienen la bomba, tienen todo para llevarse la primera ronda, 4 segundos, 3 segundos y es el punto a favor de Licht, 5-1. Piden pause los chicos de League Sport. Sí. Y se va a pausear, se partía sí. La sí. Creo que salió, la verdad que con plata lograron dar vuelta esa, así que deben estar pensando qué hacemos, vamos para acá, nos corrimos, ya, súbete acá, sube. No, gasta esto, compra esto, no, tira bomba, no. Claro. La verdad de las cosas es que... Eso es lo que me dice Chopa a mí cuando jugaba. Sí, los partidos cuando uno tiene un equipo ya la verdad es distinto. Más callado, más silencio, se trata de concentrar uno en el audio. En todo. ¡Tu silencio! ¡Ja! Sí, pues que si juega con alguien que no sabe ni siquiera mirar cuál es su derecho, cuál es su izquierda, me estás ofendiendo. Es distinto. Me estás ofendiendo. Yo tengo problemas con la derecha y la izquierda. Nunca me regalaron un reloj. Por ende, siempre me costó esa diferencia. ¿Qué dice la gente? Cobre y andáis con la pera. Se lo te siente, le sube, no sé. Atención, no juego en otro país. Andáis con la pera. Saludos, gracias a los chiquillos que están ahí en el chat. Se agradece a la gente que nos está viendo. Sí, saludos, me piden ahí un amigo, me dice saludos, manda que estamos jugando CSGO y viendo la Twitch. Así que sí, vamos a ver aquí. Voy a mandar un cosito a mi compadre Chaquenio. ¿No te gustó cómo lo hice? No, era más simple. Pero está bien. Le puse color y no le gustó. 5-1, van aquí todavía. Ya empezó la partida, por si acaso. Van avanzando hacia el bombsite del Vesta con un MP45. Nunca me ha gustado esa arma, la verdad. Uy, le ponen Sendo Winner ahí, lo deja muy tocado. Quedan 6 de vida y él en 7 de vida. Se reparte mucho daño. Todo bien, todo bien. Todo. ¿Qué está pasando aquí? Sí. No, eso lo vamos a cambiar después, mejor. Está muy bien ahí avanzando los cabros de Neo en Mapu. Creo que este mapa sí lo manejan mucho más que el de Train. Bien por Halius sacando su kill allá en el bombsite de la importante. Vamos a ver aquí Ivanciño que sale nomás. Uy, doble kill para Ivanciño. En uno de vida queda. Vamos a ver qué hace Negrone. Saca el primer kill. Bien por Negrone de casa. Está en rápida su compañero. 3 contra 3, muy tocado Davirse en el bombsite del B. La jugada se va a cargar hacia el B seguramente. Está Negrone ahí vaqueando. No entiendo, ¿verdad?, por qué rota a su compañero Davirse, sabiendo que la jugada puede terminar aquí. Bastianciño decide devolverse, pero no, ahí se muestra muy mal Axiño y le van a sacar el kill. Y ya está lista la ronda para avanzar al bombsite del B. 6-1, seguramente va a terminar esta ronda. Ya nada que hacer, tienen que plantar nada más. No hay nadie que defienda aquí. Disparando en el humo no saca nada. Y menos con esa escopeta, la distancia no tiene nada que hacer. Tiene que cambiarla por el AK-47. Ahí se lo lleva Advance. Ahí nomás. Sí, 6-1. Seguramente muy tocado. David, mal posicionado los chicos de Lich en este mapa. Pero bueno, hay partido todavía y todo. La verdad es que mejor que se esconda. Que guarde. Trata de guardar algo. Y creo que sí. A ver. Ahí están analizando. Chope te dice, te dispara CTM, pero bueno, ¿cómo se encontraría al frente? Bueno, sí, la verdad que estoy me rata mucho, la verdad que estoy en entrenamiento full. Lamentablemente no logro aprender. Y se está llevando Ivanciño, la verdad, bastantes rondas con Bastianciño ahí, los dos ciños dejando pata, causando sensación. Están pegando a todos, cabros. 6-1, obligan a Echo de nuevamente a los chicos de Lich, están muy complicados en este mapa, 6-1, la verdad. Vamos a ver si lo empiezan a dar vuelta o si se les lleva rápidamente su 14-1 por parte de los caurros de Neuen Mapu. Mójate el potito, Chope, mójate el potito. No conozco ninguno de los dos clan. Me dan igual. Conozco jugadores, conozco al Birs, al Axiño, al Negrón, al Alejandriño. Al otro lado conozco al Bastianciño, al Ivanciño. Los conozco a todos, pero no sé. Para mí son parejos. O sea, se podría para cualquiera. Claro, podría ganar cualquiera. Imagínate, el primer mapa lo ganó Lich, ahora van perdiendo. Pues todo puede pasar. Sí. ¿Qué rango es esto? Dice el hombre. Seguramente los cabros son todos global, deben ser. No creo que sean rangos más bajos de eso. No sé si se puede ver aquí, no creo. A ver. Perfil de CSGO. No, me quedo aquí.
Perfil de la comunidad, tampoco, ya, no, no lo puedo ver. No me voy a calentar la cabeza. Vi bien Axiño llevándose doble kill y bien posicionado, bien defendida la jugada. Tuvieron suerte, apuntaron al lado indicado y se llevaron los 5 kills nomás en eco. No murió ninguno, buen eco por parte de Lichy Sport. Sí, y ahora sí. Sí, ahora sí que hay vida, dicen los cabros. Ahora todo cambia, todo cambia. Sí, 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 ahora se pueden llevar todas las rondas, van a sacar armas y los cabros de. De Newell Mapu quedan bastante desconcertados ahora, con un poco de una especie de eco, con poca plata, con casco ahí forzando más que todo. Pero bueno. Motivados peleando en la Twitch. Sí, todos los cabros ahí. Pero bueno, entretenido siempre. Las discusiones de repente son agradables. Sí. Alejandriño mostraba medio. Digo, Mara para medio. Vamos a ver aquí. Están tomándose todos bastante tiempo, todos. Alargando lo que más se pueda el partido para definir bien la ronda. Ahí está Bastianciño muy encima del B. Le llega una flash, dos flash, pero nada, no sale nada. Pierden dos flashes los chicos de Lichy Sport sin mostrarse, sin intentar sacar el kill. No me gusta eso, no lo considero algo inteligente. Gastar dos flashes sin intentar sacar un kill, quizás para molestar, quizás para hacer algo. Pero no, no hicieron nada, la verdad. Todo en bomba, ahora empiezan a moverse. Creo que la jugada se va a cargar al B. Sí, claramente. Están esperando a ver si se adelantan. Está la bomba, está Ricusí con la bomba. Bastianciño, Smoke, Evanciño se van. Tienen que hacer el fake seguramente en el bombset de la. O cargarse, ya rotó uno de los cabros de Lich. Y empiezan a tirar un medio. Entonces la verdad, bien jugado, no saben para dónde ir. Vamos a ver si Halius saca su kill aquí en medio o Axiño en rápida. Vamos a ver, la verdad todo depende de cómo empiece a posicionarse Lich y Sport desde CT, con uno menos, con uno rotando constantemente, jugándosela y saben que pasan al B, bien ahí Negrone sacándose el primer kill y pasa nomás y saca doble kill Negrone, quemó uno, mató otro con su... Uy, bien Alejandriño ahí, mal iba paviando y sale bien posicionado, está Davirs también y se llevan esta ronda también muy fácil, está en Mara posicionado Ivanciño. Uno contra dos, la verdad, no sé, no daría el 100% de que se la llevan. Y la vende ahí, uy, Alejandrino disparando muy mal. Punto a favor, empieza a remontar Lich. Va a tener que ir eco seguramente, ahora sí que sí. Los chiquillos de Newell Mapu. Si se les complica la cosa. Sí, 3-6. Sí. Pero bien jugado los chiquillos de League Sport, parece que la pausa les sirvió. Conversaron, se agarraron de las mechas. De hecho, la pausa la puso el otro equipo. Entonces, gracias al otro equipo. Claro, por la pausa. Por la pausa, cabrón, por los chiquillos debieron pensar. Sí, chiquillos, a los que quieran compartir la imagen del mousepad y del teclado Razer que estamos sorteando, lo vamos a hacer los 4.000, ¿cierto? Sí, vamos porque, a bajarlo los 4.000, sí, fue muy ambicioso. Demasiado. Así que los 4.000 likes, cabros, quedan 400 likes nomás, compartan, difundan y todo para poder sortear este teclado, este mouse y vamos a venir con más sorpresas. Bien Axiño, bien Alejandriño, doble kill ahí, bien Recusir con en un eco sacando el kill. La verdad es que se muestra Halius, que headshot le pone bien de harto ahí, Melombra ahí, la verdad, ha demostrado bastante puntería el sujeto. Pero nada, bien Axiño ahí cubriendo de casa, pasan de vara para CT y Davirs le pone dos balas nomás a Recusir. Advance está un poco nervioso antes de mostrarse y le saca el kill a Davirs solo contra el mundo. Va a salir por Banana Negrón y se va a terminar la ronda. Así nomás, 4-6. Empieza la remontada por parte de Lichy Sport, llevándose cuatro rondas ya. Se agradece entonces de nuevo la espera. Sí. El tiempo muerto, los chiquillos pensaron y ahora están jugando mucho, mucho mejor. Recordemos que es serie al mejor de tres, tal como dice el servidor. El primer mapa se lo lleva Lichy Sport. Hay 26 personas solo en la GoTV viendo el partido, así que muchas gracias. Se ahorran mis comentarios, pero... pero hay gente que no te quiere, móvil. Claro, o les parece mucho mejor verla directamente, sin delay y sin menos cosas. Creo que tienen poco de menos de like. No sé la verdad. Pero nada que hacer. Está Riku sí muy mostrado en medio, la verdad. Ahí intentando distraer un poco en el humo. Vamos a ver cómo hacen. Ya tienen arma. Tienen que empezar a calcular bien la jugada los chicos de Newell Mapu para continuar con la superioridad. Porque se les pueden venir encima y no es la idea si quieren ganar este campeonato. Viene Alejandriño ahí cubriendo desde biblioteca por ahí. Desde Mara. Bastiancillo llorando una bala aérea y si sale. A lo que salga nomás, pues. Pero bueno, la jugada empieza a cargarse para medio. Yo creo que va a ser una especie de fake para medio. Van a tirar todo medio y van a ruchar al B, como lo han hecho, la verdad, todas las rondas. Ve ahí Riku sí colándose para medio con Ivanciño y Advance, mientras que Bastianciño y Smoka se quedan parados en el bombsite, digo, en Banana. Negrone dispone a lanzar su fueguiño ahí para que no le ruchen de la nada.
Y están los cabros de... Se cuelan rápidamente todos para Mara. Ya pasaron por CT. Buena jugada, se carga la jugada totalmente el velo. Pillan de espalda a Negrón. Le dice, pero cómo no me viste, Mara. Queda muy mal posicionado. Esta ronda seguramente se la va a llevar Neu en Mapu. Ya pasaron los 5. Nada que hacer. Sacan doble kill, triple kill. Y ya quedan solo dos contra el mundo entero. La verdad que Axiño con Halius se la van a ir a jugar igual. Bien por Halius, ya va a ser el primer kill. Bien por Axiño, doble kill. Y bien Halius, doble kill. Quedan 2 contra 2 a pesar de tener toda la desventaja. Vamos a ver si definen la jugada o si se la llevan los chicos de Neu en Mapu. La verdad es que está bien posicionado a la izquierda, que es Mocha, y le saca el kill nomás a Halius. Queda 1 contra 2. Vamos a ver cómo define aquí Axiño. ¿Se va a mostrar el hombre? ¿No se va a mostrar nada el hombre? No se mostró ninguno de los dos. Se decide por guardar a caseta. 7 a 4 a favor de Neu en Mapu. Bueno el partido. Saca el punto. De nuevo se empieza a adelantar un poco más. Pero los chiquillos de Sport están haciendo las cosas un poco más inteligentes. Sí, buena sí, jugada, sí. Los cabros de Neu en Mapu. Los chiquillos tienen plata, sí, todavía, así que pueden hacer algo. O no, no se van a una especie de eco. Saludo a Viper ahí, que estaba viendo la transmisión, estaba viendo una publicación de él. Me dio bastante risa, así que nada, vamos, que Lichi Sport tiene que ahorrar esta ronda. Se llegaron a recordar el eco anterior, vamos a ver a dónde se cargan de nuevo. Empiezan la jugada, al igual que todas las jugadas, pasan por Mara, CCT, y se le cuelan los otros dos de banana. Dejan muy mal posicionado a todos los del B, la verdad es que está saliendo muy bien la jugada. Y le llega ahí su HE en la cara. En la cara le llegó ahí a Negrone. Hay un mensaje acá que dice: Mauro, bájate con otro palito. Están diciendo chat. No, están guardados. Viene Alejandriño, una bala le pone a Ivancillo. Hoy le dispara la que quería llevársela acá y no logra robar. Uno kill para cada uno. La verdad es que está complicado. Tiene que AKZ bajárselo a todos seguramente porque tiene la AK. Bien ahí, mira, en el humo ahí a lo Carlos Pinto apareció nomás, le sacó el kill advance y deja la partida para su favor. Todos saben que va a terminar en el B, todos saben que va a terminar en el B. Vamos a ver cómo cubren, se disponen a avanzar rápidamente. El B está escondido ahí en los palitos, le sacan el kill a Alejandriño, bien por Bastianciño. Mal posicionados los chicos de Lich, teniendo todo bien cubierto. Se les coló nomás, está Axiño disparando en el humo. Vamos a ver qué hace AKZ, que tiene ahí su AK-47. Tiene que tratar de sacar un kill. Primer kill que se lleva. Vamos a ver si lleva el segundo. O lo saca ahí Rikusi nomás. Se lo lleva de headshot Rikusi. Complicado, la verdad que poca vida. Sí, y Halius tiene que ir a guardar 8-4. Empieza a extenderse la ventaja para los cabros de Team Virtual Gods. O Neu en Mapu, como dice ahora. Neu en Mapu. ¿Qué dice la gente? La gente está motivada. Ya, yo no te pagué. No, esta weá. A local los pintos. Roberto Pinto, el humito. ¿Cómo se llama el team de Terro? ¿Cómo se llama el team de Terro? Están el preguntando. Team Neu de Terro se llama Neu en Mapu. Neu en Mapu. O Team Virtual Gods. Así. Team Virtual Gods. Por ejemplo, Neu en Mapu, su fanpage, la fanpage de Neu en Mapu puso: cabros, ahora está jugando nuestra escuadra de CSGO denominada Team Virtual Gods. En Gamers Club están inscritos como Team Virtual Gods, pero ahora ellos tienen puesto aquí Neu en Mapu. Sí, y recuerden que estamos con un sorteo en Facebook de un teclado y un mouse Razer. Solamente compartir, darle like y de regalo vamos a llegar, está a los 5000 likes, pero vamos a bajarlo a los 4000. La verdad que nos están sobrando algunas cosas para hacer más regalos, así que por eso lo vamos a bajar. Se adelantaron nomás los chicos de Lichi Sport y quedó muy mal posicionado. David se fue a regalar nomás, no hizo ningún daño, la verdad, no le sacó absolutamente nada de daño ninguno. Cero daño los cabros en la jugada, mal posicionado. Mira ahí Advance bien esperando a su compadre Axiño y se muestra y le sale Axiño con un pipazo a lo loco y lo deja ahí nomás. Chao perro, le dijo, se echa para atrás. Bien jugado por Axiño con su ahí cuchillazo que tiene el hombre negro. Mal, de mal partido la verdad los cabros de Lich, no han tenido buenos kills, no han estado muy derechitos, sobre todo David, ahí que la verdad absurdo su jugada sin llevarse absolutamente ningún daño. Mala que Z ahí mostrándose, no se muestre de nuevo Negrones, si están disparando le van a pegar el headshot. La verdad es que está la bomba ahí, Smoka en Terro escondido. Seguramente va a terminar la jugada para el B de nuevo, al igual que todas las jugadas. Y no, todavía no entienden los cabros, aún no leen los movimientos, pero no. Bueno, empiezan a disponer a avanzar. Smoka sigue estando atrás por con medio. La bomba. Ahí Bastianciño empiezan a cargar el humo, pero no. Dice, no vamos a tirar el humo, no es necesario. Avancemos nomás, está Axiño ahí de Mara y le saca el segundo kill para los chicos. Flashea ahí bien por Alejandriño llevándose el doble kill blanco. Se carga la ronda, no les resultó, ¿viste? Cuando se van a la los cabros de Neu en Mapu,
No le funciona. No le funciona, por eso mejor carguen salve. Todo el rato, 8 a 5 a favor de Neuwen Mapu. Empieza todavía, hay vida para Lich. Le toca de terror después, hay que ver cómo cubren los otros chicos. ¿Y este mapa? A mí me gusta más de Paco, siempre he sido de... Pero los terros, la verdad es tú que... Tú te llevas bien con los Paco, parece. Sí. Tengo buena, es raro relación, eso. Buena relación con la policía. Eco para Neuwen Mapu. Seguramente esta ronda se la va a llevar para poder llevarse a casa el 9 a 6 más cómodo. Vamos a ver qué pasa. Están todos posicionados medio, muy mostrados. Halius lo van a matar. No le saca el primer kill a Ivancinho. Bien ahí los cabros. Mira cómo dispara el humo a Ivancinho y lo deja muy tocado en 14 de vida. Bien, Davirs ahí sacándose la mufa porque la verdad es que le ha costado bastante sacar los kills. Se lleva Zurru muerte número 5. Empiezan a avanzar por balcón. Va a salir Riku Sil, lo va a pillar mal parado y le saca el kill a Caseta. Ahí nomás se disponen a avanzar todos por medio. Sale para amar a Bastianciño. Nada que hacer, se va a disponer a avanzar hacia el bombset por atrás. Los va a pillar a todos por atrás. Y bien por Bastianciño llegándose el kill de Halius. Está Alejandriño en arena y nada que hacer. 2 contra 2 está plantando el bombset. Queda en arena, es Moca. Y plantando está Riku Sil en el bombset, si no me equivoco. Van los dos por rápida, mala jugada a mi parecer, mal posicionado, aunque ahí empiezan los cabros con sus saltitos, con sus movidas. Bien por Negrone ahí avanzando por rápida, están los dos escondidos en cementerio, en arena, tal como lo dije anteriormente. Y vamos a ver cómo definen el eco, mal jugado, bien por Enmoca que le pone una bala ahí al compañero. Queda Negrone que no ha tenido buen partido el día de hoy y se llevaron nomás la ronda Neuwen Mapu. El eco mal jugado, muy mal jugado por los chicos de Lichi Sport y se la llevan así nomás. Se la jugó Riku sí y se lleva el 9 a 5 el eco a favor de Neuwen Mapu. Bien jugado, buen punto, bien definido ahí, mal por los chicos de Lich. No entendieron el eco nunca. Mala ola. Están preguntando por qué se llama el team Neuwen Mapu. La verdad que no lo sé. Que son mal hablados los cabros ahí diciendo que está chiteando. Le saca un cuchillazo ahí, le pone un knife en la espalda a su compadre Negrone. Mal Negrone y Davir en el B, la verdad. Bastante de mucho que desear deja la LCT de... Mira, Davir ahí sin hacer ningún, absolutamente ningún daño. Se llevan los dos kills. Ahí está Axiño, de hecho, sacando el kill. Saca un kill David, pero ya la ronda nada que hacer. Ya están todos posicionados. Yo creo que no han hecho de partida. No han hecho ninguno uno contra uno, ni uno contra dos. Este arrasó. Arrasaron los cabros de Neuwen Mapu en este lado del mapa. La verdad que este mapa se nota que lo tenían mejor estudiado. Claramente, claramente. Se y ya viendo que la jugada no le salía a la y que los cabros de... Lake Sport realmente curaron bien el A. Y recusía y le va a pillar por espalda. Y le pone una bala 10 a 5 a favor de Neuwen Mapu. Que H dicen todos los cabros seguramente. ¿Los dos parecen contra el mapa? Hay que ver. Tampoco está tan alejado. Imagínate que sacando el pistol Lichi Sport ya estaría 18. No está tan lejos. Bueno, para mí, imposible. Claro. Sí, sí, sí. Pero la verdad que como ellos juegan, ellos tienen manos, así que... Se puede. Está cargando por parte de los cabros de Neuwen Mapu, Bastianciño, Ivancinho y Riku Sil. Mientras que por el lado de los Lich está Alejandriño y Halius dándolo todo. Se van a disponer a avanzar Run Rush Beta nomás a lo antiguo, a lo clásico. Pasan todos los cabros nomás su flash instantánea. No hay nadie en el B por parte de los cabros de Neuwen Mapu. Y se devuelven. ¿Por qué hicieron eso? Avanzaron, no había nadie. Se devolvieron, no pasaron. Y no les compraron el fake, claramente mal jugado por Lich y Sport. Debieron haber pasado de una. Había solo un compañero de ellos posicionado en el pasillo ahí. Mala la jugada. No les resultó el fake, pero se disponen de nuevo. Ahora sí debiesen hacerlo. Están los cuatro ahí en banana. Debiesen pasar de una nomás. Que se quedan ahí en posiciones tan lentas, por decirlo así. La verdad que están pensando un poco más la jugada, están esperando a ver si los chiquillos de Neuwen Mapu se adelantan, pero la verdad que están bien posicionados. De una manera extraña están aún bien posicionados Neuwen Mapu, todos cargados en el A, no sé por qué no se la jugaron al B. Ni siquiera 2-3, no, 4-1 nomás, y empiezan a volar todas las bombas, sí, ya están rotando todos los chicos de Neuwen Mapu, saben que es al B y se carga nomás la ronda. Ya avanzaron al bomb, se están sacándose daño. Bien por Advance, primer kill. Y bien Alejandriño Davirs logrando avanzar al bombsite. Esta ronda yo creo que se la va a llevar Lich porque ya tiene tomado el bombsite. Están los cuatro vivos, bien posicionados.
a menos que cometan una estupidez ahí como la que acaba de cometer Halius, muy mostrado, bien bastianseño, pasó, dijo permiso, nomás una bala, y chao, está AKZ ahí, va a sacarle el kill, lo va a salir persiguiendo ahí, le saca el kill a Ivanseño, doble kill para AKZ, triple kill para AKZ, ahí está uno contra uno, bien por Riku, sí, no lo ve, y le pone una bala. Muy buena. Triple, triple kill. AKZ la hizo. Axiño 6 a 10, hay vida aún para... AKZ la hizo. Sí, hay vida para Lich todavía, 10 a 6, cabros. AKZ, ¿cómo va? ¿Cómo va? AKZ va primero con 14 kills, 3 asistencias y 11 muertes. Vemos que está empujando, el que está empujando. Claro, vamos a ver cómo se juega la segunda ronda. Los chicos de Lich no sacan pesado, sacan solo MAC 10 y UMP 45. Va a tirar su HE ahí el hombre. Uy, 40 de vida le sacan, mucha vida, 63 de vida le sacó con su HE nomás. Bien ahí Neu en Mapu sacando kill con la Kobe Bryant, dicen algunos. Claro, la gran Kobe. La gran Kobe. 3 puntos le puso de lejos de la mierda. Sí, sí. Sí, la verdad que flashea ahí a su compañero Neu en Mapu Bastianseño para sacarle el kill, pero ven que no hay nadie en banana y empiezan a adelantar los chicos del B, Bastianseño y Advance, para descartar mientras que ya están todos metidos los cabros de Lich y Spore, el bombsite de la van a empezar a avanzar para la, se disponen a avanzar nomás y se tiraron ya, saca AKZ el primer kill, se van a llevar el segundo kill de Riku, sigue el tercer kill y la bala que le pone AKZ ahí. Bien jugado por todos los cabros ahí, tiran un humo, tiran un fuego, mal tirado el fuego. Se apagó el humo. Sí, se apagó, ah no, cayó bien. Ah, bien, buena jugada. Claro, bien ahí Bastianseño queda un poco solo, lo veo en Mara con su compadre Bastianseño, pero sin muchas posibilidades, todos con sus MAC 10 ahí, viene AKZ sacando sus kills importantes con el MP45. Se nos viene 7-10. Se nos viene claramente 7-10. ¿Qué comenta la gente en la Twitch? No sé por qué leí aloja como chino, no sé, afloja. Lur, el bot está chiteando. No está chiteando, chiquillos. Se le pegó un profundo triple. No, eso es. Movimiento en la Twitch, algunos comentarios, se agradece a la gente que está, los 52 personas que lo están viendo. Se muere nomás David ahí con la bombilla y Bastianseño sacando un kill para llevarse un arma. Dos quedaron vivos de... Pero .710, la verdad que se empieza a cortar. Se empieza a cortar la diferencia de tal como te dije, ya no sé, el pistol quedan de 8 y ya estarían a 2 puntos nomás de ir a dando vuelta. Los chiquillos se van a una eco de nuevo, vamos a ver cómo les va la eco, la verdad que han funcionado con eco. La verdad es que es el round, es así. Exacto. Sí, vamos a ver cómo se adelantan. La verdad es que se ven bastante defensivos. Ahí están los dos en el B, tres en el A. Uno en casa, uno en rápida, uno en Mara. Bien clásico los cabros. Y veamos que Halius empieza a cargar para el medio. Está Axiño ahí en casa. Va a salir a ponerle el tremendo winner a Ivanseño. Uno, dos, tres. Y lo pega Ivanseño seguramente bien. Ahí qué headshot le saca y los deja en ventaja ya rápidamente. Neu en Mapu, bien ahí la flash que le pone su compadre. Pasan nomás a cementerio, bien por Negrone, llevándose el segundo kill. Están en el bombsite de Laia, toman el bombsite rápidamente. Viene Alejandrino sacando su kill en biblioteca y se van a disponer a plantar. Quedan solamente de nuevo los dos mismos que sobrevivieron al round anterior, Bastianseño y Advance. Ruchando medio rápidamente, va a mostrarse el vale, van a poner una, le pusieron al hombre. Bien Davirs ahí, bastante flojo, pero pegando lo que tiene que pegar ahora corresponde para emparejar la situación. 10 a 8 se van a llevar el partido y empieza. Hay vida todavía por parte de Lich. Ahora sí es la que vale al otro ronda. Hay partido, cabros. Tenemos cabletas de partido. Se nos viene. Sí. La verdad que yo... Bueno, guardar no sirve de nada. La verdad es que sí sirve, pero no han quitado ningún arma. Así que... Tiene que puro... morir. Hacer una gran pleto. Y bajarse a los 4 de una. Es bueno ese cabrón completo. Está escalando a poco. Claro. Sí. Nada que hacer. 8 a 10 a favor de Neu en Mapu. Vamos a ver. Esta es la que vale, cabros. Ahora hay arma por parte de los dos equipos. No hay sniper en ninguno de los dos lados. ¿Qué dice la gente? Chope Guleo está... Se auto-spoilea. Pero si no estoy spoileando, loco, estoy leyendo la jugada. Estoy viendo lo que ocurre. 10 a 8 nomás, se llevan los cabros. Está ahí. Deja de saber cómo van. Está. Se agradece a la gente del chat, de las 56 personas que lo están viendo, chiquillos. Sí, dale, Bastianseño. Empiezan los cabros de Neu en Mapu a tomar una posición un poco más agresiva. Están los dos bastante mostrados. Mientras que David se está disparando el humo ahí, balitas nomás a lo que salga. Uy.
y le llega el winner de vuelta, así mal posicionado. Intentaron hacer la misma Davids ahí con su compadre Negroni DCT, pero no resultó. Y ahora llegan los cabros Bastian Sin y Advance. Se adelanta y le dice así, se hace nomás, le ponen dos balas, chavo, perro. Vamos a ver. Ahí de nuevo en el humo, mira. Se disponen a disparar en el humo sabiendo que tiene toda la ventaja, la han hecho una y otra vez y siguen cayendo en el mismo error. Ya yo creo que la ronda esta, solamente por los kills y por el daño que han hecho, se va a cargar para los cabros de Neu en Mapu. Mal jugado ahí, no podéis tener ya un kill menos y otro con 90 menos de daño sin haber visto a nadie. Encuentro un poco absurdo. Mal posicionado ahí a caseta, bien Negrone, bien Alejandriño, muy tocado, 3 contra 2, estaba Bastioncillo en el bombsite, se va a mostrar seguramente a alguien y le va a sacar el kill con su Asimov. Ahí, uy, el casco que le pone Halius, pasan nomás y se queda, uy, qué buena, se queda 2 contra 1, se llevaron la ronda rápidamente, hace el fake, no planta, vamos a ver cómo defiende bien Alejandriño ahí, no saben de dónde viene el compañero, la verdad es que está bastante mal posicionado todos. Se esconde Maricón Alejandriño. Vamos a ver ahí a Halius que tira el humo. Se la tienen que jugar nomás Advance. Pa-pa-pam, pa-pa-pam. Que no cometan errores absurdos, que no se muestre ninguno. Ahí nomás lo vio. Uy, chao nomás Alejandriño. Así de simple fue. Está ADBN contra el mundo. Empieza a dispararle arriba. No. Y lo ve. Ahí lo vio, no lo vio, sí lo vio. Y le dispara nomás. Bien posicionado, bien jugado por parte de Advance, su compañero. Y se lleva la ronda 11 a 8. Los chiquillos la jugaron. Iban como avión. Pero buena jugada. Ah, me dicen que deje de ver cuánto van. Oye, es que tengo que ver cuánto van. Pues cabrón, ¿cómo no voy a ver cuánto van? Sí. ¿Para bien, po? Sí, no, bien. Pero es que ahí a los cabros le llega, po, y me dicen que no spoilee, po. Claro, ahora entiendo por qué me decían que no spoileara, entiendo, cabro. ¿Estás entendiendo tú lo que no, está pasando? No, no entiendo, pero... Mira, yo aprieto acá y sale que van 11-8. La ronda, ellos están jugando la ronda en vivo y yo lo veo para poder ir casteando y ver lo que va ocurriendo, ¿cachai? Ah. El partido en este momento va una ronda más que nosotros, entonces yo no, los cabros están viendo que yo hacía eso, yo pensé que no se veía. ¿Cachai? Gracias por el comentario. Aprende a usar la web. No, si yo... Yo pensé cosas que no se veía, claro. Es porque tengo toda la página, toda la pantalla puesta. Tenemos que invertir en más pantallas para el SG. Claro, hay que invertir en... Hay que invertir... Nugget. Hay que invertir en más... Te dicen ahí, ponte vivo, po. Poe. Esto es Bolivia. Ay, no es Bolivia. Esto es Bolivia. No. No. En interfaz de Steam. ¿Alguien tiene la interfaz de Steam? Sí, porque la interfaz de Steam es cuando aprieto el botoncito. Aprende a usar la weá. La gente está. La gente. Ahora se prendió el chat. Se prendió. Te están agarrando el chat. No pensé entonces, pues curioso. Ya. Aprende a usar la weá. Yo apoyo a la gente del chat. Sí, 11 a 8, cabros. Está. En eco ahí viene Ivanciño bien posicionado, le saca el kill a Alejandriño que se muestra en casa. La verdad es que bastante apagado en comparación al mapa anterior, los chicos de Lich y los cabros de Neo en Mapu están ahí con todo, tratando de sacar los kills, tratando de sacar las rondas y llevarse este mapa rápidamente para jugar el tercer mapa, irse a una larga y bien Bastianciño ahí, doble kill, triple kill para Bastianciño, punto a favor de Neo en Mapu, 12 a 8 cabros. Dice, quítale el botoncito entonces. Aguante LSG competitiva, aguante Bolivia. Siendo las 10:37 de la noche, no sé para qué pedimos la pizza. Mi polola no va a estar contenta. No, la hora la verdad que va a estar complicada. Un cubo de hielo. Claro. Pero he llegado con un vinito y ha sido más entretenido. Es más, yo creo que tendríamos que darle de baja ya porque sí. es perderla. Sí, claro. Está ahí bien posicionado Lich y Sport, bien ahí, no le funciona dos veces la misma jugada a Advance, bien por Axiño ahí, que saca un kill bastante importante si quiere seguir teniendo vida en este campeonato. Pero bueno, nada que hacer por parte de su compañero Advance porque se llevó el tremendo winner. Casqueado ya estaba Birs, la verdad de las cosas, de mal partido insisto, 8 a 16 en 20 rondas, la verdad no ha estado muy, muy fino el hombre. Pero bueno, vamos a ver para dónde se cargan los cabros tan negrones. Ahí Halius y Axiño en el banano, cargando la jugada para el B. Si esta ronda se la llevan los cabros de Lich, hay vida aún.
hay movimiento, porque la verdad es que esto puede decir mucho. Puede decir que lo de Advance en la ronda anterior, donde se hizo el 1 contra 2, fue solo suerte. Y se disponen a avanzar nomás. Está Halius ahí llevándose el kill. Pasó mostrando el poto. No le sacaron kill a nadie. Están todos casqueados. Queda Negrona. Entre Negrona y Alejandrino tienen que sacar la ronda, porque muy tocado estaba Birs y AKZ. Se muestra AKZ nomás. Se regala. Ya se dieron primer kill. 4 contra 3. Todos por pasillo empiezan a avanzar. Ahí bien la Che, la verdad es que se lo había tirado un poco más a la izquierda. Uy, ha sacado el kill y Mancinho ahí revisando que no tengan un compañero por atrás. Pero nada que hacer ahí. Bien Negrone sacando el primer kill. Vamos a ver si lleva el primer segundo kill para Negrone. Está en pasillo, no te muestres, compadre, le dice Bastián Ciño. Bien por Negrone, triple kill para Negrone. Y están muy tocados, está Smoka en... Uy, muy tocado, la va a sacar, nomás se va a tirar a sacarla. No la pincha, no la logra pinchar. Está disparando David en el humo, muy nervioso porque sabe que la ha jugado muy mal. Y se lleva la ronda ahí. Mira, se pone nervioso sabiendo que lo puede ver entero. Pero recuerda que estaba tocado, le quedaba muy poca vida. Supo esperar y la hizo. Claro, yo creo que la jugó mal, tuvo suerte, pero bueno. Sí, se pone a disparar en el humo, siendo que tiene la bomba a la vista. El humo no está tapando nada. Hay nervios, se notan nervios de parte de los chicos de Leech. Porque se le está yendo el partido encima. Eco para los cabros de Neuen. Esta tiene que sacar la Leech, aprovechar de la desventaja monetaria que tienen los cabros de Neuen Mapu. Viva Bolivia, el mejor país. De un mensaje, viva Bolivia, el mejor país de África. Bien ahí, Axillo sacando el kill a casa. Ahí se tira nomás Negrone, doble kill para los chicos de Leech. Ya tienen todo el bombsite tomado, triple kill. Ahí Smoka, nada que hacer. Y muy rápida la ronda que tienen los cabros aquí. Bastian Ciño con Advance tienen que, lo mismo que han ahorrado todas las rondas anteriores, tienen que esperar, pero ahora hay uno esperando. Los Davids le ve la ronda primero, le ve las patitas primero, digo, ya le saca el primer kill, va a ir a buscar al segundo a ver si se lo lleva o si le saca el kill. Uy, le dispara, uy, le dispara, uy, le dispara. Ay, hombre, cómo lo menean ahí, cómo lo menean. Le sacan el kill más encima de Davids ahí, mal jugado, puro, no está jugando bien, la verdad. Mira ahí el meneo de nuevo, vamos a ver si se lleva otro. Y se lleva otro nomás. Y le pone el casco al otro, uy, casi se lo lleva a los tres. Ahí, Bastian Ciño de caliente nomás, todos lo fueron a buscar. Y se lo lleva a todos, 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 todos. Aguante Católica. Aguante Católica. Buena, cabrón, buena, 49. Cabrón. 10 a 2, 10 a 2. Se empieza aguante a remontar Lichi Sport. Ahí, Serius Linacho, aguanta mi tía. Le toca de nuevo Echo Round. Y... ¿ah? La remontada is real, cabros. La empieza a dar vuelta el comeback is real. Ahí están todos ruchando hacia el bombsite del B. Vamos a ver todo lo que es Lichi Sport. Tienen que aprovechar de nuevo esta ronda porque va en eco una vez más. Neo en mapo aquí con pistolita. Ahí está el Bastian Ciño, el que sacó doble kill y le sacó el kill delante. Vamos a ver la jugada, parece que está cargando al B. Los chiquillos van a hacer un ruch. Claramente. ¿Te das cuenta los términos que estoy ocupando ya? Ah, cada vez mejor. Espera, ya lleváis cuánto, 6 meses en esta web. Claro. Es bueno que le sepáis que la web ruche es cuando corre. Óptimo. Cambian la jugada rápidamente nomás. Bien por Advance ahí disparando. Mal disparado su compadre Advance. Bastian Ciño, el crack con la Reo 50. Se lleva el primer kill, pero no alcanza para nada más. Mira, David ahí le saca la espalda bien. David sabe que no ha tenido un buen partido, que tiene que redimirse. Y Axiño le va a poner una bala más. Oh, y 12 jugar, a 11 empieza a darse vuelta la partida, cabrón. Se pone caliente el partido. 12 a 11, tenemos medio match. 56 personas más los 18. Yo los veía un poquito muertos los carros de Liga Sport. La verdad que están sacando, se puso entretenido esta ahorita. Sí, y tienen que sacar nomás los cabros de Neuen Mapu. Un poco no tan apretados, dos con bomba, uno con famas. Y los otros todos con AK-47. Se han acarecido de sniper este partido. Vamos a ver cómo posicionan la jugada. Un default Axiño rápidamente toma casa. Vamos a ver ahí a Caseta que se tiró nomás con la perso para casa. Mientras que Negrone, Alejandriño por medio chico y David Sijalius tomando bien posicionado el bombsite, digo, el banana que no sale adelante. Creo que lo vio Ivancinho ahí a Caseta que está tan aguja. Seguramente lo vio, le va a poner el casco y lo vio y le sacó el kill nomás. Chao, perro, le dijo Ivancinho. Estaban haciendo las cosas bien, ¿por qué adelantarse? ¿Por qué no? Porque hay que cambiarle el ritmo bien. Si le hubiera sacado el kill, la verdad hubiera sido bastante bueno, pero... ¿Pero por casa? Sí. No, si hubiera sido yo tal vez, pero no. Yo creo que tendrían que haber esperado, haber mantenido la misma línea de la jugada. Esperar un poco más. Se adelantaron. Por eso, pero si hacen lo mismo, son 30 rondas, empezar a hacer lo mismo todas las rondas, te van leyendo. Pero hasta que te pillen, seguir haciéndolo.
Yo creo que ya los pillaron hace rato. Sí, bien ahí jugado por parte de Smoka, que le sacó harto daño a Alejandriño. Alejandriño debería haberle sacado el kill en vez de haberle pegado tanto para emparejar la situación, pero se le empieza a complicar. Yo creo que tienen que optar para el B o un bombsite, que es más fácil, ya es más difícil pasar, pero una vez pasado y una vez tomado ya debe ser mucho más fácil. Sí. Bueno, ahí Vanciño. Qué bonito acento boliviano. Uy, buena flash ahí. Bien Negrone sacándole el kill. Excelente jugada por parte de Leche Sport. Todas las flashes que se llevaron ahí. Bien por Riku. Sí, 3 contra 4 contra 3. Digo, está mal posicionado ahí el hombre. Quedan 2 contra 3. Bien Alejandriño, bien Davirs. Los que no han tenido un buen partido. Bueno, Alejandriño está carreando. Vamos a ver si Davirs da cara ahí. Se lleva bien por parte de Davirs sacándole el kill. 2 contra 2. Quedan, se le cuela en el pasillo. Lo vio, yo sé que lo vio Alejandriño. Pégale el winner y qué casco le pone Alejandriño. Vamos a ver si Davids y le logran sacar la ronda. Y le saca la ronda, 12 contra 12. Bien, como calla la boca ahí. Davids empieza a darlo vuelta, empieza a sacar bastante kill, bastante ronda. 12 a 12, tenemos sendo match, cabrón. Ay, ojalá. Se prendió. Se prendió esta mierda. Alguien, cabrón, manda el meme ahí en el tweet donde sale ese como. ¿Cómo se llama el de Toy Story, el vaquero? El Toy Story de. El vaquero. ¿Cómo se llamaba? Ya, nadie sabe, pero los que me entienden pongan el meme, si alguien lo tiene, cabro. Dice, se prendió esta mierda y sale ahí, me gusta mucho. Se lleva nada más, tiene que obligar a Echo los hombres aquí y le saca el kill. No, se adelantan tres casas, mal por Jalio de nuevo jugando la rápido. Mal posicionado, bien Axiño matándolo blanco ahí, le llega la flash muy encima. Bien por Negrones sacando el kill ahí de rápida. Está a caseta, le va a sacar el kill a Bastianciño, ahí se lo lleva nomás. Empezaron a avanzar el bombset, bien por... por Ivancinho que le saca el kill a Negrone, tiran el bombsite tomado, no revisa nada Birsa ahí nomás, dice no, paseo nomás y ya está toda ahí. Uy, Ivancinho ahí marcando a través de las paredes a su compañero, cachadilo, sigue y se le lleva la mira marcándolo a todos nomás, y sigue apuntando ahí, sabe que está a la derecha caseta, él lo sabe, no sé cómo lo sabe, pero lo sabe, Hay gente que logra mirar más allá. Hay gente que logra ver más allá. Mira, ¿sabe qué está encima? Le va a disparar y le saca. Ahí nomás. Un crack Ivancinho ahí. ¿Qué opina la gente? Publique qué opina de eso. El hombre tiene visión de rayos X. Sí, vamos a ver ahí Ivancinho una vez más. Está escondido en el bombsite. En el bombsite del B, 13 a 12, lo dio vuelta nomás Lich y Sport, así de corta, choro. Y le sacan el kill a Ivancinho, bien jugado por Davids. 13 a 12, lo empieza a cargar Lich y Sport. Recordemos que quedaron 0, llevándose este mapa, salen campeones. Campeones de Copa Invierno. Invierno, exacto, el campeonato de los amateur. Y recordar que tenemos el día sábado 9, este sábado, cabros, la final en el Cibernación. 13 a 12, vamos a ver cómo le anda a los cabros. ¿Qué dicen aquí? Apliquen VAR. Apliquemos el VAR para ver la jugada. Se la juegan rápido nomás los cabros de Lich hacia el B, sacándole un poco de lugar. No le sacaron daño, pero sí le tiraron de todo ahí al hombre. Y le tiran de todo, de nuevo nomás se disponen a avanzar. Tira el fueguiño. Pasen en el fueguiño nomás. Uy, cómo se queman los cabros. Y se lleva el kill Davids. Bien Davids ahí... pasando el bombsite, si lo logran pasar, la arreglan y la terminan, si la logran, vamos a ver, todos vaquean 4 contra 4, va a estar buena esta ronda, todos tienen arma, tienen que defender nomás, esconderse y definir bien la ronda, estaba este enseño con la sniper, se va a mostrar y le saca el pipazo a Negrone, mal jugado por Negrone que se muestra donde no tenía que mostrarse, vamos a ver si va este enseño, abre y saca todos los kills, le ponen el fuego en la cara, la verdad mal tirado el fuego, vamos a ver Smoka que logra flashear bien por Ivancinho, llevamos el doble kill, está ahí, qué buena jugada por parte de los chicos de Neue Mapu, doble kill para Halius, está sacando la bomba, se dispone a defusar, le va a sacar el tercer kill, pero la bomba la logra defusar, se va a llevar el cuadra kill y los baja a todos, pero no les sirve nada porque sacan la bomba 13 a 13. Buen punto de Neue Mapu, mal jugado ahí por Lich y Sport. Tomaron mal las posiciones, pero se prende. Recuerden, chiquillos, que el ganador de esta copa gana 50.000 pesos. El segundo lugar se lleva 15 lucas y el pase, cabro, al campeonato premium pagado y todo al show gratis. Exacto. Sí, exacto. Ascienden los cabros ahí. Al siguiente nivel. Al level con los pro. Con los pro. Con los Ion, con los Hafnet, los Felino, los
Firemani, weá. Los Pretorius, todo eso. Claro, los todo Pretorius eso. Sobre todo. Los Rochelle ahí. ¿Quién? Los Vipers, los Calquen. Sí, 13 ahí. 13 cabros. Estamos bien jugados ahí, Negrón en medio, chico, Alejandriño, todos cargándose para allá, van a cambiar la jugada, tienen muchas jugadas preparadas, hay que ver cómo las toman nomás, cómo defienden. Lodio vuelta de Vir, se está sacando bastante skill, ya tienen mucho más que bien en la jugada, que empiezan a preparar ahí el humo, calculado, calculatres, todos los humos van a tirar todas las bombas, seguramente es fake. Uy, lo rozó. Casi. Uy, le saca el casco a Bastian, sí, lo vio nomás. No sé. Sabía que estaba. Estos chicos lo pegan todo en el humo, lo ven, no lo ven, los matan igual. Aquí los cabros están todos prendidísimos. Los chicos de. ¿Cómo se dice? Neuen Mapu. Neuen Mapu, sí. Y probablemente nos tengamos que ir a tercer mapa. ¿Se complica? Sí, en caso de que. Empiece a cargarse para Neuen Mapu de nuevo la jugada, a pesar de tener un kill más. Vamos a ver, ahí está Alejandriño. Intentando colarse en el bombsite de la. ¡Uy, guate! ¿Qué le pone a recusir ahí nomás? ¡Chao, perro! Así. Se mostró dos balas, nada. Le dio el puro casquillo nomás. Y corren todos los cabros de la. Ya le disparó, ¿saben dónde hay otro? Bien jugado por parte de Alejandrillo. ¿Qué pasa? Le puso el medio guate. ¡Ay, la caga ahí! Le pone dos balas a uno y le tira 30 a otro. No le saca nada. Se cuela nomás. Doble kill para Negrone y carga la jugada. Se va a llevar. ¡Uy! Logran plantar con 2 segundos de diferencia. ¡Maldita sea! Este partido tiene de todo ahí, bien por Advance, mal, mira Negrone dando todo el trasero ahí, se alcanza a dar vuelta, vamos a ver, Bastianciño que avanza por biblioteca, está metido, buscando, revisando todo, uy, se ve la pasada, y Halius sacando el kill avanzado, uno contra uno, y 14 a 13 empieza, lo dan vuelta, lo dan vuelta los chiquillos, quedaron locos con el casco de... Ahí están saludando, bueno, se nos va T13. Alejandro. Chao, nos vemos, bendiciones. Ah, bendiciones, buena palabra. Sí, 14-13 tiene que ir Eco ahora, Neuen Mapu, puede que lo den vuelta. Viendo los chiquillos, se agradece la sintonía. Hermano, lo dan vuelta, tienen que ir Eco sin pistola, sin pedo 50. Tienen que agarrarla nomás ahí. Vamos a ver cómo juega Lichi Sport esta ronda. Tienen que pensarla con el cráneo, no con la calentura ahí. Cranearlo un poquito más, no perder la paciencia. Están con pistolita, tienen que tener cuidado. Tienen la ventaja absoluta para llevarse este partido. Un mapa a favor. Serían el rey de los hueones si es que no lo saben aprovechar. Está Bastianciño ahí un tanto confundido. Mira, ahí podemos ver el cambio que se va a generar en medio. Ahí está en balcón, va a salir por balcón. Le pone una bala, doble kill para Recusí. Lo que estoy diciendo es que no se muestren, se muestran mal. Se lleva doble kill Recusí en medio con PO50. Ahí empieza a complicarle las cosas de nuevo. Se da la vuelta, los va a pillar por atrás. Ivanciño, mira, lo pilla por atrás. Ivanciño, doble kill para Ivanciño. Doble kill para Ivanciño. Queda uno solo contra el mundo. Birds contra el mundo. Doble kill para David. Vamos a ver si lo da vuelta. Está solo contra 3. Qué desperdicio de ronda de partido. Y de todo y de mi tiempo, porque nos vamos a tener que ir al tercer mapa, maldita sea, porque un huevón no es capaz de sacar un kill como la gente. Dios santo. Uno contra dos, está Davirs ahí contra el mundo, muy tocado, los cabros tienen armas. Qué triste. Uy, uno contra uno la deja Davirs. Vamos a ver, Advance contra Davirs. Si la hace Davirs, me calla y pongo un póster en mi pieza del web. Sí, 4 kills para Davirs. Vamos a ver si se hace Lace. Se la empieza a jugar por casa el hombre de. El hombre de Neuen Mapu. Lo va a pillar, lo va a pillar. Pam, pam, pam. Está plantando, él sabe que está plantando. A ver, va a mostrarse. Se muestra de espalda y una bala nomás. Mal jugado. Qué triste haber perdido esta ronda. Yo creo que fue una verdadera estupidez por parte de Leech eSport. Teniendo todo para haber... Todo para haber ganado, todo para haber ganado. Pero bueno, todavía queda juego. Sí, la falta de experiencia, cabros, que tienen, se hace notar. Pero la idea es eso, la idea es seguir creando estos espacios para que así tengan ese... esa calidad, ese tiempo de jugar torneos para que así mejoren cada vez más. Sí, pero bueno, triste. Bueno, pero mejorará. 14-14, hay arma de nuevo. Vamos a ver si mantienen los cabros la ventaja que habían logrado. 14-14, la verdad, aún queda partido. Siguen teniendo plata, la verdad, los dos equipos. Esta ronda sigue valiendo. Debiesen haberse quedado con la ronda anterior. Mala che por parte de Ivanciño ahí, que pierde una bomba. Vamos a ver, Smoka que se va a llevar el primer kill seguramente. Si sí, se muestra alguien por rápida ahí. Bastianciño, le van a flashar, se va a mostrar. Sabe que no hay nadie en banana, ya no sabe que no hay nadie en banana.
Ya está muy dateado los chicos de Leech. Todos saben que la jugada va a cargarse el bombsite del A. Se van a comenzar a adelantar los Neuwen del B, yo creo. Ay, Dios. Mira, Smoke ahí le pone el pipazo en el humo nomás. Chao, perro, a David, que está avanzando en el humo. Y nada que hacer. Están pensando en rotar los chicos de Neuwen. Suelta el del B y empiezan a avanzar al bombsite del A nomás. Muy difícil ahí la posición. Uy, se cruza Rikuzi ahí de mala forma y llevándose el kill a Axiño y dejando muy tocado al otro. Doble kill para Axiño y se va a llevar el triple kill, ¿o no? Bien por Negrón ahí sacando el kill. Se va a llevar los doble kill ahí. Bastianciño disparando con su fama. 2 contra 2 está la jugada. Queda Bastianciño en biblioteca disparando el bombsite. Se va uno para Arena. Están Mar ahí. 2 contra 2. Arena, o sea, Mar y Rápida. Sí, Arena y Rápida está en casa. Vamos a ver los humos bien tirados. Está Advance avanzando. Tienen que, la jugada tiene que hacer el Advance por el humo que está tirado. Ya lo vio. No te muestres de nuevo, por favor, no seas idiota. Está ahí, ya le avanzó nomás Advance. Ya le sacó la posición. Bien por Adán y bien, punto. Bueno, se lleva el Lichi Sport. Ya hubieran ganado con esta ronda, pero extienden el partido 15 a 14. Es Eco. Nos quieren matar. Eco nuevamente. Para los chicos de nuevo en Mapu. Esta vez, weón. Tiene que ser, weón. ¿Cómo, weón? Sí. ¿Cómo no lo va a hacer? Ronda número 16, última ronda de partido. Puede decirse 15 a 15 o 16 a 14. Y campeón y definitivo para los chicos de Leech. Tómenselo con calma. No tienen arma de nuevo. Vamos a ver si Rikuzi se saca de nuevo todos los kills con PO 50 que se pegó delante. Tengan paciencia. Ahí está Rikuzi con su CZ, la verdad. Jueguensela tranquilo. Va a sacar el primer kill, mira. Y saca el primer kill de nuevo, weón. ¿Qué mierda tienen en la cabeza, weón? Están en Eco, weón. Mal jugado de nuevo por Leech y Sport. Pierden la cabeza en la última ronda cuando tienen la ventaja. La verdad, no saben qué hacer. Como no saben cómo se calientan los chiquillos. Mira, se lo va a llevar de nuevo Rikuzi. Ahí ya le sacó. Se muestra de nuevo. Ay, Dios. Qué nervios. Recuerda que los chiquillos están nerviosos, están en final. Claro. Está peleado, los nervios juegan en contra. Pero no tienen arma, no tienen plata, no tienen nada. O sea, sacan las rondas con AK, sacan las rondas con arma. Mira, Rikuzi de nuevo, doble kill en medio, la misma jugada de antes. Doble kill en medio para Rikuzi. Vamos muy a ver si termina de nuevo exactamente al igual que la ronda anterior. Los chicos de... Bien Alejandriño ahí de emparejando la situación, 3 contra 2. Se van a ir todos para medio, rotan de forma equivocada porque van a pasar al B. Están rotando hacia la... Mal jugado, ya pasaron nomás, tiraron el humo, están disponiéndose a pasar. Bien por Advance, se lleva el primer kill, está disparando en el humo nomás. Uy, ahí vamos a ver, bien por Advance, doble kill, queda Axiño uno contra uno. De nuevo le hicieron la jugada a los chicos de Neuwen Mapu, van a tener que irse a tercer mapa, digo, a tiempo extra. A rondas extra, si no me equivoco. Ay, ahí Bastianciño, vamos a ver, defínela Axiño, defínela. ¡Ay, oh, buen punto por acá! Z le saca el doble kill y se la define. GG, tenemos campeón así de corta. Sí, qué buen partido jugada. Tenemos campeón. Caseta. Buen partido ahí. Bien por Axiño, que por fin se llevó este ahí, gran partido. Quedó, sí. Buena jugada. Sí, la verdad que se veía complicado, pero la sacó. Bien jugada. Sí. Chiquillos, recordemos entonces, campeón de esta liga de invierno... Leech eSport. Leech eSport. Segundo lugar, Neuwen Mapu, que también se lleva premio. Se agradece a los chiquillos por el profesionalismo. La verdad que pusieron huevos, así que sí. Muchas gracias a los dos equipos. Gracias a todas las personas que vieron la stream, cabros. Vamos a ponernos en contacto con los equipos para el tema del premio, para todo lo que corresponde. Felicitaciones a Leech, que avanzaron gratuitamente a los campeonatos pagados que se vengan del SG. Y eso. Felicitaciones por salir campeones y a los chicos de Neuwen Mapu que dieron buen partido también. Muy buena suerte para lo que se les viene ahora en adelante. Chiquillos, recuerden pasar por el Facebook el sorteo del teclado y el mouse Razer que estaba. Solamente darle like, compartir la imagen y quedan ahí participando en el sorteo. Es gratis, chiquillos, así que aprovechenlo. Sí, eso. Muchas gracias. Saludos a todos. Por la transmisión y muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Recordemos que el sábado está la final de... Todo lo que es CSGO Pro. Así que nos vemos allá. Chao, cabros. Cuídense, chiquillos. ¡Chao!